¿Qué tal? ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto, Julio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buen ¿Todo bien, día. Juan Manuel? ¿Vos? Bien, querido. ¿Vos? ¿Tranquilo? Sí. Todo bien. ¿Pudiste hablar con Alejandro, que ayer no pudo dar la clase, no se pudo conectar? Sí, ahora voy a hacer unas aclaraciones en referencia a eso. Perfecto, buenísimo. ¿Todo Porque bien, me dijo, Julio? se habían quedado sin internet, algo así, ¿no? Se No lo se pudo reinició. conectar, no tenía audio, tenía imagen, pero no tenía audio, trató de resetear y reiniciar el equipo, lo esperamos como hasta las 5:30, 6:20. Yo le pasé todos unos datos después que me pidieron los chicos para ver si él subía algo al campus de las inquietudes que tenían los chicos. Y bueno, le comuniqué todo a él para que se comunicara con vos. Sí, lo que dijo hoy es que iba a tratar de subir un video explicativo de donde se había quedado, pero que era una probabilidad. Buenísimo. Porque también consideraba que, también entendía que al estar tan cerca del parcial, ¿sí? No sabía si les convenía ya directamente mirar el video o que ponerse a estudiar los temas. Bien. Y es un poco que estudiamos el video, ¿no? Pero bueno, no creo que el parcial se ponga a analizar esas cuestiones porque no ya sería muy, muy específico sobre lo que es la trata de personas, ¿sí? A ustedes lo que le van a preguntar es lo que tiene previsto el 145 bis, el 146 ter, ¿sí? A lo sumo, si les preguntan sobre la cláusula de punibilidad o no, lo que les van a preguntar es si existe y qué es lo que prevé la norma. ¿Sí? Después lo que son los alcances de la figura penal a través de los distintos fallos no se les va a preguntar. Bien, después, en ese blog también van a encontrar que yo se los mencionaba la semana pasada, distintas definiciones referidas a las falsedades documentales, ¿sí? Sobre todo en lo que es el concepto de documento. El concepto de documento que está explicado en ese artículo es un poco más amplio, ¿sí? Es un poco más amplio de lo que explica el artículo 77, si no me falla la memoria. También van a tener el tema de asociación ilícita, van a tener apuntes sobre asociación ilícita, ¿sí? En esto me voy a tomar 2 minutos más o menos como para que ustedes comprendan lo que es una asociación ilícita, ¿sí? Más allá de que hay muchísimos requisitos que se tienen que cumplir, que ustedes tienen que ver por su cuenta, cuando ustedes hablan de asociación ilícita, tienen que tener presente lo siguiente, chicos. La asociación ilícita es una figura penal, ¿sí? Es un delito de peligro, ¿sí? Ustedes lo que tienen ahí es una confluencia de voluntades, ¿sí? Para ser un poco más claro, es una cantidad determinada de personas que se ponen de acuerdo para cometer una cantidad indeterminada de delitos, ¿sí? Por ejemplo, Roque y yo, con Juan Manuel, nos ponemos de acuerdo para cometer una cantidad X de delitos, ¿sí? ¿Qué sé yo? El robo de autos, la falsificación documental, ¿sí? Otro que se dedica a conseguir falsificadores para que adulteren lo que son los registros del auto, ¿sí? Los grabados, o sea, otro que se dedica a conseguir los papeles, otro que se dedica a colocar esos vehículos, y entre todos nos ponemos de acuerdo para cometer una infinidad de delitos. Lo que es típico en esta conducta es ese pacto, es ese acuerdo de voluntades. ¿Sí? Es ese acuerdo de voluntades lo que persigue la norma penal. Por eso ustedes van a tener el artículo 209 y el 210, en el que es donde está la asociación ilícita, en el 210, ¿sí? En estas dos figuras, en la instigación a cometer delitos y en la asociación ilícita, lo que van a tener son figuras que lo que tratan de proteger es el orden público, o mejor dicho, la tranquilidad pública, ¿sí? Por eso van a ver que en estas figuras penales, lo que ha hecho el legislador es un adelantamiento de la punibilidad, ¿sí? Es decir, el legislador lo que tiene previsto acá es
impedir que se lleven adelante estos acuerdos que pueden derivar en otra cantidad de delitos. ¿Sí? Por eso esta norma, estas dos normas y en general todas aquellas que están relacionadas con figuras de peligro, son cuestionadas desde la doctrina y desde la dogmática. Porque lo que entienden es que existe un adelantamiento de la punibilidad. ¿Sí? Lo que dicen es que el derecho penal se adelanta un paso previo a la lesión de un bien jurídico concreto, determinado. ¿Por qué digo de un bien jurídico concreto y determinado? Porque no es lo mismo hablar de un delito que atenta contra la vida, en la cual una persona se puede morir, ¿sí?, a hablar de una figura penal en la cual estamos hablando de tranquilidad pública, que no deja de ser una abstracción. ¿Qué es la tranquilidad pública? ¿Es algo que yo puedo palpar? ¿Es algo que puedo tocar? Ahora, ¿la integridad física de una persona sí? ¿O no? ¿Es algo concreto? ¿Sí? Hay compañeros en espera, así que bueno, vamos a esperar unos minutos. Profesor, una preguntita. Sí. Con respecto a la ley de estupefacientes y la nueva ley, la 27, no recuerdo bien el número, que se aprobó por decreto hace poquito, por decreto del presidente, o un decreto ley, no recuerdo, acerca de del uso de la marihuana para consumo medicamentoso. ¿Pueden llegar a preguntar algo? ¿Se modifica con esta nueva ley el artículo 5? En cuanto a la punibilidad, no, lo que pasa es que vos, hay una cuestión importante. Primero es, los decretos ley son aquellas normas que hacen a los gobiernos de facto, si no me falla la memoria. ¿Sí? Acá lo que se hace mediante el decreto es una reglamentación de una ley que ya existía. ¿Sí? No es que con el decreto se aprobó la ley, sino lo que hace es reglamentar una ley que ya fue aprobada por el Congreso. ¿Sí? Yo no creo que les pregunten eso. ¿Por qué? Porque, y tampoco creo que tenga relación con lo que es el artículo 5, porque en el artículo 5 de la ley 23.737, lo que nosotros tenemos son todas las conductas de tráfico. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos son todas las conductas de tráfico de estupefacientes. Si bien en el artículo 5 se habla de lo que es el cultivo, el sembrado, la tenencia de semillas y demás, ¿sí?, todas esas conductas o todas esas acciones están destinadas, ¿sí?, están destinadas al tráfico de estupefacientes. No tienen una finalidad de carácter, ¿sí?, de carácter de medicinal. ¿Sí? La finalidad de justamente el artículo 5 es esa. Por eso algunos autores, cuando hablan de estupefacientes y hablan del artículo 5, que hemos discutido el artículo 5, ¿sí?, lo que dicen es que la norma se caracteriza justamente por tener una finalidad que es la de tráfico. ¿Sí? Y si yo realizo alguna de las conductas que puede estar encuadrada en el artículo 5, pero no se da esa finalidad de tráfico, no voy a quedar dentro de lo que es la norma típica. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema de las semillas se discutía eso. Yo tengo una semilla, ¿sí? Tengo semillas de esto para cosechar marihuana y demás. La realidad es la siguiente: ¿tener una semilla puede constituir un delito? Si nosotros seguimos el artículo 5, desde una interpretación taxativa de la norma, claramente constituye delito, ¿sí? Pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque si seguimos autores como Soler, nosotros no sabemos si esa semilla tiene una capacidad germinativa. Y aparte creo que el destino, ¿no? Porque también la norma, en la primera parte, ante la de los incisos, habla de si sin autorización o con destino legítimo. Cuando habla sin autorización, yo creo que la regulación del decreto ley que nombraba, la 27.730, creo que es la nueva decreto ley que sacó el gobierno, el Poder Ejecutivo,
debería autorizar al uso de la marihuana medicinalmente, entonces quedaría fuera del amparo penal para ese tipo de acciones, me parece, ¿no? ¿Te podría entender? Sí, siempre y cuando no estemos hablando o no existe una finalidad de tráfico de estupefacientes, que tenga otra finalidad. Esa no, por eso hablo del uso medicinal. O sea, siempre si, si estamos hablando, si, incluso yo te voy a decir lo siguiente, ¿sí? Más allá de que, bueno, ahora existe el decreto, bueno, el decreto que reglamentó la ley y demás, si vos tenías estupefacientes y no tenían esa ultrafinalidad, entonces no podía quedar encuadrado en el artículo 5. ¿Sí? Entonces, esta conducta quizás nos podía llevar al artículo 14, porque ustedes ahí, dentro de la ley 23.737, tienen distintas normas importantes. Desde mi punto de vista, quizás las más importantes, las que yo considero, ¿sí? Las que, o sea, Julio Ortiz considera que las normas centrales, ¿sí? O las que definen conductas típicas son las del artículo 5 y las del artículo 14, ¿sí? Nosotros, si vemos la norma del artículo 14, ahí vamos a tener el 14 segunda, que es el consumo personal. ¿Sí? En el artículo 14 segunda vamos a tener lo que es el consumo personal. Esto ha llevado a distintos fallos y de distintos tribunales del país, y sobre todo a la Corte Suprema, en el cual hablaban de lo que era la tipicidad de la conducta, ¿sí? O la inconstitucionalidad de la norma. Por ejemplo, nosotros tenemos, exactamente, en realidad se habla del fallo Arriola, pero mucho más viejo es el fallo Basterrica. ¿Sí? Exacto. De hecho, la Cámara Federal de Apelaciones tenía distintas posiciones sobre el tema, y tenías un camarista que decía que el 14 segundo era una conducta atípica, ¿sí? Y en otro voto se decía que era una conducta inconstitucional. Pero más allá de lo que eran las soluciones de carácter técnico, ¿sí? En definitiva, desde una cuestión práctica, se llegaba a una única conclusión, que cuál era. Si yo digo que una conducta es atípica, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no es delito. Si yo digo que una conducta reglada desde una norma es inconstitucional, ¿qué es lo que voy a decir? Que el Estado, con esta norma, ha violentado lo que es el principio de reserva, ¿sí? El principio de privacidad de las personas, ¿sabes? Se ha entrometido dentro de lo que es un ámbito de privacidad, ¿sí? Basándose en un argumento que tenía que ver con que con la salud pública, pero en realidad, ¿sí? Esta norma terminaba afectando, ¿sí? El ámbito de reserva de las personas. Por lo tanto, al declarar la inconstitucionalidad, ¿qué es lo que decimos? Que esta norma viola determinadas normas de carácter constitucional y que no podemos hablar de un tipo penal. Julio, te interrumpo un segundo, porque hay gente en sala de espera, seguramente los tenés que aceptar, porque no debe estar abierto. Porque hay una chica que me escribió, Lucía, que todavía está esperando. Ahí está, gracias. De nada. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto de la asociación ilícita. Yo, cuando leí el tema, me hacían referencia a otros artículos. Y los artículos que hacía referencia es el 166, inciso 2, por ejemplo, que dice, si el robo se cometiera con armas o en despoblado y en banda. O sea, está vinculando el tema banda, el concepto banda con el concepto de asociación. Y son dos cosas que no son iguales, son distintas. ¿Está bien esto? Mirá, es así. Acá se ha discutido mucho sobre el concepto de asociación ilícita y se lo ha querido comparar en más de una oportunidad con el concepto de banda, ¿sí? Por eso es que la norma hace remisión, deben hacer una remisión a los fines de esa discusión, ¿sí? Pero en realidad no son lo mismo. Es así como decís vos. Una cosa es una banda y otra cosa es una asociación ilícita. Vos en una banda lo que tenés es una pluralidad de personas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, con Roque y Juan Manuel nos podemos juntar los tres. Creo que voy a admitir a otro alumno. Julio, si querés, para no estar pendiente. Perdón, decía. Sí,
Mira, profe. Termino de cerrar la idea. Yo con Roque y Juan Manuel nos podemos juntar, reunir los tres y decimos, che, vamos a robarle a aquella persona. Eso es una banda. ¿Sí? Es eso, es una pluralidad de personas. Alcanza con la pluralidad de personas. El tipo penal nos exige una pluralidad y ya está. En cambio, una asociación ilícita es otra cosa. ¿Sí? En la asociación ilícita lo que hacemos es lo siguiente, decimos, che, Roque, Juan Manuel, nos podemos juntar y podemos llevar adelante una cantidad X de delitos. ¿Sí? Podemos empezar, mirá, a mí me parece que quizás podríamos empezar a falsificar documentos. Fíjate si tenés algún amigo que puede robar autos, y falsificamos y truchamos los papeles del auto. Vos, Roque, dedicate a meter los vehículos en algunas agencias. ¿Sí? Quizás mañana podemos empezar a vender, o sea, utilizar esos vehículos y empezar a vender droga. Quizás podemos empezar a blanquear capital. ¿Sí? Es totalmente distinto. Acá lo que protege la norma es ese acuerdo de voluntades, es ese pacto penal. No está protegiendo, la norma no prohíbe, o sea, no pune los delitos que nosotros podemos llegar a cometer, sino lo que está puniendo, ¿sí?, o reprimiendo, es ese acuerdo de voluntades. Por eso la asociación ilícita tiene muchísimas complejidades probatorias. Es muy difícil de probar. Imagínense que si con Roque y con Juan Manuel nos ponemos de acuerdo para cometer o formar una asociación ilícita, ¿lo vamos a dejar por escrito? ¿Lo vamos a hablar por teléfono? Si sos muy tonto, seguramente sí. Segura, si fuéramos personas relativamente racionales, deberíamos hacer todo encubierto sin rastro. Exactamente, entonces la asociación ilícita en materia probatoria es muy difícil de probar. Por eso generalmente lo que más se utiliza son las escuchas telefónicas y se trata de llegar a distintas inferencias que nos lleven a concluir que ha existido un pacto entre nosotros para cometer una X cantidad de delitos. ¿Sí? Está bien, esto, también es una herramienta, que es utilizada en los distintos procesos, porque así como es lo más difícil de probar, es lo más fácil de atribuir. ¿Sí? Claro. Uno podría pensar desde una forma crítica que como yo no puedo responsabilizar a determinada persona de algo, entonces lo que puedo hacer es atribuirle una asociación ilícita. ¿Está bien decir que una es género y la otra especie? También leí eso. La banda es género y la asociación es especie. Hay esa relación. Como que la banda es más general y la asociación, al ser especie, tiene más aditamentos. Pregunto. No tienen nada que ver. Para mí no tienen nada que ver. De hecho, si uno analiza, no hay. De hecho, está reprimida la banda en el Código Penal como delito autónomo. No. Había alguien que había levantado la mano, ¿no? ¿Puede ser? Yo quise a ver si había una característica que los diferenciara, que es, digamos, la organización y la perpetuación en el tiempo, decía el texto de Tasa. Exactamente, es la pluralidad indefinida de planes delictivos, ¿sí? La permanencia en el tiempo, una mediana organización, ¿sí? Y ese acuerdo de voluntades. Tengan en cuenta esto, chicos, que porque la asociación ilícita va a exigir un mínimo de integrantes, que van a ser tres o más, ¿sí? Antes se solía preguntar qué pasaba si nosotros teníamos una asociación ilícita constituida por tres personas, de las cuales uno era un menor. ¿Sí? Porque ustedes tengan presente esto. Cuando nosotros hablamos de asociación ilícita y hablamos de que existe un acuerdo, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que los tres, cuando realizamos ese acuerdo, tenemos discernimiento y voluntad. ¿Se acuerdan de los vicios de la voluntad en el Código Civil? Bueno, la voluntad en el derecho penal funciona casi de la misma forma. Entonces, este tema era importante. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos lo que se hablaba en el Código Civil de los menores, ¿qué es lo que se decía? Que existía un vicio. ¿Cuál era?
que un menor no podía consentir una, si era un menor de edad, si no podía consentir determinados actos lícitos. ¿Sí? Como estamos hablando de la asociación ilícita, es un acto ilícito. Y esa misma voluntad, ese mismo discernimiento también se exige. Algunos autores, ya les voy tirando la respuesta, no vaya a ser que... Y ahora ya me acordé, tengo que hacerles una aclaración del parcial. ¿Sí? Pero bueno, no vaya a ser que aparezca una pregunta de este tipo, ¿sí? Y ustedes se encuentren con una sorpresa. Algunos autores admiten, ¿sí?, si nosotros tenemos una asociación ilícita y tenemos un menor, algunos autores entienden que igual se conforma la asociación ilícita. Otros entienden que si nosotros tenemos un menor, cuando nosotros hablamos de la capacidad, ¿sí?, y del reproche sobre el menor, estamos hablando del ámbito penal. ¿Sí? Y que más allá de eso, si este menor no tiene esa capacidad y esa voluntad, no podríamos estar hablando de la figura prevista en el artículo 210. ¿Sí? Muy bien. El artículo 41.4 del código, viste que habla cuando alguno de los delitos previstos en este código se ha cometido con intervención de un menor de 18 años. Sí, ese es un agravante genérico. Eso es un agravante. Yo pregunto, ¿se podría tomar el caso de que el menor participase, los autores que la toman como válido, y aplicar ese agravante también a la pena del agravante genérico? Ese es lo que yo tenía. Para mí sí. Para mí también, por eso le preguntaba. A mí como es genérico debería aplicarse. Si se toma como para mí sí, porque la esencia del agravante, la esencia del agravante es que vos te estás valiendo de un menor para cometer un delito. ¿Sí? En cambio, en la asociación ilícita, nosotros al menor lo estamos considerando como un integrante, ¿sí?, supongamos entendiendo que se podría llegar a configurar y que seguimos esa posición, ¿sí?, esa posición dogmática sobre que se podría llegar a integrar una asociación ilícita con un menor. ¿Sí? En ese caso, lo que la norma está reprimiendo es otra cosa. Es ese acuerdo de voluntades destinado a cometer delitos. ¿Sí? Sin penar al menor. Algún autor puede entender otra cosa. ¿Sí? Algún otro autor puede llegar a considerar que puede haber una vulneración del nemis in idem. Yo desde mi punto de vista no la veo. ¿Sí? ¿Estaban por hacer otra pregunta? Sí. Que, o sea, sin penar al menor, por más que lo consideren o no asociación ilícita, la pena para los otros participantes mayores. Sí, nosotros... Y el agravante no cabería a ellos también. Tengan presente esto, que el fuero federal no se maneja como el fuero provincial. ¿Sí? En el fuero provincial vamos a tener una ley especial, ¿sí?, que tiene que ver con que esta ley especial va determinando y regulando la edad que tienen que tener los menores para ser reprochables penalmente. ¿Sí? Porque una cosa es que se le pueda atribuir un hecho y otra cosa es que se pueda hacer efectiva esa reprochabilidad penal. ¿Sí? Ah, en esta claro, pero los penal, otros dos sí. Para los otros dos sí, claramente. Claro. Pero yo hago la siguiente aclaración. ¿Cambiaría en lo que se le puede reprochar a los otros dos si se lo considera o no asociación ilícita? No, pero más allá de que es otra cosa. El juicio que se está haciendo y al que vos aludís es otro tema. ¿Sí? Una cosa es que nosotros consideremos al menor como un integrante de una asociación ilícita y que podamos reprochar penalmente a los otros, que, sobre los cuales va a continuar el proceso penal, ¿sí?, a que no le podamos imponer la pena al menor. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, sí, sí. En cualquiera de los dos casos, la asociación ilícita va a estar dada, si consideramos al menor como ese integrante necesario. ¿Sí? Bueno, claro, sí. Es a lo que yo apuntaba esto. En el ámbito provincial existe una norma específica que te habla, ¿sí?, y que categoriza a aquellos menores que son punibles de los que no lo son. ¿Sí? También existe otra cuestión atinente a lo procesal. Si nosotros en un procedimiento de carácter provincial tenemos un menor, ¿sí?, ese menor lo que va a hacer va a funcionar como un fuero de atracción y va a atraer a los otros y van a ser juzgados, ¿sí?, en un ámbito que interviene un juez de menores. O sea, el expediente va a pasar a ese juez de menores. ¿Sí? No sé si se llama juez de menores, creo que tiene una definición especial.
En cambio, en el ámbito federal, esta ley que categoriza a los menores no es idéntica, tiene más que ver con una cuestión tutelar. Y en el ámbito federal no existe ese fuero de atracción. ¿Sí? Entonces, si no existe ese fuero de atracción y solamente tenemos dos jueces federales de instrucción, el que va a continuar con la causa es el mismo juez. ¿Sí? No es que se va a derivar a otro juez especial como suele suceder en provincia. Quizás hubo un homicidio, supongamos, en provincia por ahí se da mucho que ocurre un homicidio y en ese hecho interviene un menor, entonces lo que hace el fiscal y el juez de garantías es mandar esa causa al fuero penal juvenil. Entonces todo el hecho completo lo investiga el fuero penal juvenil. Esa derivación en federal no se da, en el ámbito federal no se da. ¿Sí? En el ámbito federal, el mismo juez de instrucción que investiga un hecho en el cual interviene un menor es el mismo juez de instrucción que lleva adelante una causa de lesa humanidad, una causa de trata o una causa de tributaria o una causa de contrabando. ¿Sí? Muy bien. Tengan presente eso, chicos, los delitos contra el orden económico, la ley de estupefacientes. Ya les dije que para mí las conductas están previstas en el 5 y en el 14. En el 5, todas aquellas conductas que tienen que ver con la ultrafinalidad de tráfico. En el 14 van a tener lo que es el 14 segunda, que es el consumo personal, el que hace la tenencia de estupefaciente para consumo personal, ¿sí? Y la tenencia simple. La tenencia con fines de consumo personal es la más difícil de probar de todas. Aunque no lo crean, es la más difícil de probar. ¿Sí? Es que en realidad... La tenencia... De los de orden económico no vimos ninguno, por lo menos en clase. Sí, ya lo sé. Por eso ahora están en el campo. Ah, eso te iba a preguntar. Si se puede subir algo, aunque sea el fin de semana, como para qué, porque tengo los autores, pero si tuvieran ustedes material sobre ese tema, aunque sea para leerlo, no les pido mucho más, pero para leerlo sería un golazo. Porque seguramente algo entre, porque es un tema moderno e interesante. Con respecto a lo que dice. Es que en realidad toda la rama del derecho penal económico, es toda una rama completa del derecho penal. ¿Sí? O sea, la realidad que ahí tienen contrabando, tienen ley tributaria, tienen el penal cambiario, tienen un millón de cosas que no se llegan a dar. O sea, ni este cuatrimestre ni. O sea, es muy largo la materia en ese sentido. Vamos a ver qué se puede subir. Igual creo que había algo en el campus, ¿sí? De dos o tres delitos, creo que con el lavado de activos. Lavado de dinero y el otro ya te digo cuál. Me das un segundo y te lo digo. Tengo abierto el campus. Financiamiento del terrorismo. O financiación del terrorismo. Está bien. Bueno, sí, creo que con eso, o sea, vamos a ver si se puede subir algo más. Lo que pasa es que hoy es viernes y ustedes rinden el lunes. No importa, el sábado y el domingo sirven todavía, y todo el lunes a la mañana. Mira, yo esa mentira la dije toda la vida cuando era estudiante. Decía, yo te juro que no es mentira, yo te lo puedo asegurar. Supongamos, tenía que rendir penal 2, decía, no, el sábado le meto a toda la bolilla y la realidad es que no pasaba de 3 artículos. Y ahí está. Y sos abogado, o sea, tan mal lo te ha ido. Me remito a los hechos. Pero lo que te quiero decir con esto es que a veces agregar más temas uno tiene que empezar a decir, bueno, esto no, esto sí, descartamos. No, eso por supuesto que en mi fuero íntimo yo lo puedo hacer con todo gusto, pero bueno, de ahí que no lo exteriorices otra situación. Ah, no, yo sí, yo lo exteriorizo, te lo digo. O sea, ¿sabes cuántas veces me topé que me preguntaban algo y era justo lo que había dejado de leer? Eso puede pasar. Porque encima yo cuando rendía no tenía suerte, ¿eh? Es así, viste que hay gente que tiene suerte que justo estudió, de 10 bolillas estudió 2 y le tomaron las 2 bolillas. El que va a rendir y libre, la bolilla que toma. Capaz que vos estudiaste de 10 bolillas, estudiaste 8 y te tomaron las 2 que dejaste afuera. Todas las veces que dejé temas afuera me preguntaron de esos temas. No hubo una vez. Y a mí sí, siempre me pasó lo mismo. Exactamente. Bien. Recuerden ir al blog de TASA para completar los temas, ¿sí? Sobre todo lo que vieron ayer. Y después me pidió que les avisara que la modalidad del parcial iba a cambiar. Oh, ¿sí?
Contame. No sé de qué te agrada. Veníamos bien. Nos ha ido bien. ¿Qué pasó? Dale, contanos, ¿qué necesidad de...? Yo te los casos en último momento, no. Hiciste un caso en todo el cuatrimestre. No hiciste un caso en todo el cuatrimestre, así que no vengas a decir. Yo hice casos, hice dos casos y el resto los hago para mí porque no los cuelgo, no los subo, pero yo los hago. Todos los casos los leo y los subo y los sé todos. Los dos del parcial hizo. Los del parcial me fue bien. Me sacó un 67, me fue bien. Evidentemente me fue bien. Bien, la modalidad de parcial es la siguiente. ¿Sí? El doctor, considerando que no llegaron a ver todos los temas, ¿sí?, que tuvieron pocas clases y que esto pasó, se transformó de un cuatrimestre en un bimestre, ¿sí?, ha elegido la siguiente modalidad. Van a ser 20 preguntas múltiple choice. ¿Sí? 20 preguntas múltiple choice y dos preguntas a desarrollar. Las dos preguntas, doctor, a desarrollar. ¿Pero en cuánto tiempo? Es mucho, 20 minutos. No, ya estás completamente loco, no se llega. Te puedo hacer. No, no dejamos que termine de explicar, por favor. Déjenlo hablar, por favor. Déjenlo hablar, a ver. Chicos, pero a ver, la pregunta de múltiple choice es apretar un botón en la opción 1, opción 2, opción 3. ¿Cuánto les puedo llevar eso? No, en penal 1 eran 25 preguntas en media hora y se llevaba perfecto. Ya no es el tiempo. No, en el cerebro. ¿En qué lugar está el botón que se aprieta para probarlas? En el cerebro, ¿en qué lugar está el botón? Igual en penal 1. En penal 1. Me voy a llevar de lo siguiente. El otro día contesté 10 preguntas múltiples choice en 2 minutos de un tema que no había leído. No, pero si no sabes, las en 2 minutos. Las 20. Bueno, a ver si lo. ¿Podemos dejarlo que termine de decir? Claro, ¿cuánto tiempo que no llegué a escuchar el tiempo? Son 20 preguntas múltiples choice, ¿sí? Van a tener dos preguntas a desarrollar que van, si bien son a desarrollar, van a ser cortitas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Supongamos diferencia entre la trata de personas y el secuestro coactivo. Explique brevemente. Capaz que eso lo contesta en tres renglones, no sé. ¿Sí? Esas dos preguntas a desarrollar, digamos que van a ser la variable o van a ser la herramienta que se va a utilizar para aquellos que no puedan aprobar con el múltiple choice. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, doctor? No llegué a escuchar. Una hora el tiempo. Y diez. Una hora y diez. La última pregunta no le molesta más. Una hora y diez les tiene que sobrar tiempo, chicos. ¿Cuánto vale los choices? Yo creo que no, ya con el choice no está definido el puntaje, pero lo que sí sé es que con el choice ustedes aprueban y pueden sacar hasta buena nota. Y entonces en los casos a resolver cortito, porque yo en mi casa cuando lo resuelvo me llevan 8 horas a veces. No, es que no van a haber casos a resolver. Casos no, pregunta. No, casos a resolver no van a haber. Van a ser 20 preguntas múltiples choice, ¿sí? Que quizás entre las 20 preguntas se puede llegar hasta conseguir una nota de 7 o 8. Genial. Aprueban con 4. Si son 20, contestaste 5. ¿Entran todos los temas del programa, doctor? Entran todos los temas, o sea, de la segunda parte, no de la primera. Pero es muy importante saber si entra todo. Sí. De la segunda parte entra todo. Yo lo que les aconsejo, chicos, es que cuando vayan a leer la pregunta múltiple choice, ¿sí?, presten atención al desarrollo de la pregunta y recuerden, ¿sí? O no, yo le digo recuerden porque no prefiero decirle recuerden y no abran el código en ese artículo. ¿Sí? Tengan presente cómo está enunciada la pregunta y qué es lo que dice el código penal. ¿Sí? Supongamos, qué sé yo, una pregunta dice. Bueno, en el secuestro coactivo es importante, las conductas son, qué sé yo, digamos, el apoderamiento ilegítimo de la cosa mueble, resistir a la autoridad. La tercera dice es falso. ¿Qué van a decir ustedes? Si yo en el secuestro coactivo les pongo esas tres respuestas, que es falso. ¿Sí? O sea, las preguntas múltiples choice, léanlas bien, ¿sí?
y presten atención a lo que puede llegar a decir el artículo. Que en realidad el artículo les va a definir más o menos a dónde está orientado, ¿sí? Y nosotros tratamos de no hacerlas, o sea, no es que la pregunta múltiple choice puede tener un desarrollo. Vieron que algunos docentes hacen así, hacen preguntas con desarrollo, que quizás las tres respuestas son parecidas, no sé. Nosotros tratamos de hacerlas claras y simples, ¿sí? Sobre todo porque si hay que hacer 25 para ustedes y 25 para la 25 para una comisión y 25 para otra, son 50 preguntas. Entonces las preguntas tienen que ser claras, ¿sí? Después, las dos preguntas de desarrollo, como les decía, va a ser para contestar cortito y simple. Más que nada les va a servir para aquellos que no lleguen al 4 con el múltiple choice y tengan una última chance con esas dos preguntas de desarrollo. Ahora, si las dos preguntas de desarrollo no pegan una... Una pregunta. Las respuestas las basamos en todo lo subido en el campo, en el campus y en el blog del doctor Taza. Yo, por ejemplo... Yo estudio del campus, del blog y del código. No utilizo otra bibliografía. Es que sí, las preguntas van a ser... O sea, todo lo que está en el campus estoy estudiando. Quiero saber eso, si va a ser... Las preguntas no van a ser complicadas en ese sentido. Bueno. O sea, gracias. Se van a basar en los... Más allá de lo que diga el campus, lo que diga el código... ¿Sí? O lo que digan los apuntes que nosotros les subimos, no hay cosas que sean muy distintas. No se les va a preguntar, qué sé yo, no sé, a ver, ¿qué opina Abozo sobre tal cosa? Supongamos, la pregunta que yo les acabo de hacer sobre los menores y la asociación ilícita, ¿sí? Quizás es una pregunta que no sé, de la forma en que yo la mencioné o la expliqué, no se puede hacer con una pregunta múltiple choice. ¿Por qué? Porque es una pregunta que tiene dos respuestas. Algunos la admiten y otras no la admiten. ¿Sí? Salvo que ponga, algunos admiten como integrante a un menor. Respuesta B. Nadie, o sea, hay una parte de la doctrina que no admite a un integrante como menor. Respuesta 3. Ninguna de las anteriores es falsa. Respuesta 4. Más... Esa pregunta, como la acabo de enunciar, tiene tres respuestas posibles. Tiene tres respuestas. La 1, la 2 y la 4. Entonces, no sé, o sea, las respuestas múltiple choice no pueden ser de manera específica sobre un determinado autor, sino lo que se tiene que hacer es formular una pregunta en la cual la mayoría o todos coincidan, ¿sí?, en una solución determinada. Profe, mi pregunta era si, o sea, una vez que resolvimos todo el multiple choice, hacemos las dos preguntas de desarrollo, enviamos el examen. ¿En ese momento el sistema corrige las del choice, o no? Como pasó en el parcial pasado. Exactamente. Ya en el momento que vos contestaste las choice, ya te das cuenta si aprobaste o no. Ah, bueno. Genial. Yo tengo otra pregunta. ¿No rompe un poco con la esencia del examen? Porque era razonar, era como la idea de ver cómo razonamos, y como que me clave en 20 multiple choice, como que me ponen en la... de decir, bueno, acá puede haber muchos depende. Y eso me preocupa, porque más que un beneficio es un perjuicio. Porque más allá de que estudies un montón y sepas, el que haya varias interpretaciones de un mismo tema, y mucho más en derecho penal, como que, no sé. Teniendo las circunstancias, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y el poco tiempo que tuvimos, que fue menos de un bimestre, no me parece mal la modalidad, es más, me pone un poco contenta de poder ver si igual llego para esta instancia. Igual creo, esta es la última aclaración que voy a hacer sobre esto, así ya arrancamos con el tema. Cuando uno estudia, yo cuando estaba en la facultad, en realidad todavía sigo estando, pero cuando empecé la carrera, uno cuando estudia, creo que existe una sola forma de estudiar. O no. Más allá de que uno estudie para un múltiple choice, una pregunta de desarrollo o un oral, uno estudia de una única forma. La única forma que puede cambiar uno cuando estudia es por ahí si tiene que dar un oral y, qué sé yo, le cuesta expresarse frente a demás personas y demás. Quizás ahí uno puede leer o estudiar, ¿sí?, y puede dar una lección frente a un espejo para ver cómo gesticula y cómo va
pero como una cuestión de práctica, eso se hacía en la primaria, cuando yo estaba en segundo grado. Pero después, estudiar, es lo mismo estudiar para un múltiple choice, ¿sí?, que para una pregunta de desarrollo o para un oral. A menos que haya una nueva técnica que diga, bueno, a ver, voy a estudiar este examen, estos temas, para una múltiple choice. Vamos a estudiar de esta forma. Ahora, si vos querés, si vos querés desarrollar un caso, Juan Manuel, algo de eso, o alguna modalidad. Sí, pudiendo recuperar. Un caso para el solo de última. El chocho va a estar. ¿Un qué? Háganle un caso para él, o 20 casos, y que desarrolle todo su potencial. Sí, igual, qué sé yo. Yo en su momento cursé una materia que te daba la opción de dar oral o escrito. Y éramos 50, y el único que eligió dar oral era yo. Porque para Scar es multiple choice, y a mí no me gusta. Tengo todo el derecho. No, pero yo porque me quería... Yo usted, quería dar oral, y que me tomen un caso, a ver... no me parece mal tener una opinión distinta, y no es que se demuestre toda mi habilidad. Lo que pasa es que yo por ahí me gusta el oral y me desarrollo mejor. Hay gente que se desarrolla en el papel y hay gente que se desarrolla hablando. Sí, pero igual la modalidad la dije. Está bien, yo no estoy criticando la modalidad, pero el decirme que tomaba 20 casos porque eso ya tu habilidad quiere decir que me estás tomando el pelo. Entonces, si me vas a tomar el pelo, por lo menos. No, todo está en personal. Tranquilo. No, pero la comisión no sos solo vos. Es personal, pero el comentario está de más. Bueno, yo tengo preguntas sobre el parcial. Bueno, chicos, lo que pasa es que estamos asustados. Yo tengo una pregunta. Es normal, estamos frente a un parcial. Entonces es normal que a Juan Manuel le tenga miedo al choice, otro le tendrá miedo al caso, otro miedo al oral. Y todos tenemos miedo, porque es el último parcial preparatorio. Es una instancia definitoria de la materia, estamos a fin de año, un año tan especial. También. Claro, además, entonces es normal que atosiguemos al pobre docente, que nos tiene una paciencia suprahumana, te diría. Si yo fuera el docente ya les estaría diciendo, bueno, basta, ya empezamos con la clase. Pero bueno, tenemos que entender. Bueno, arrancamos con la clase, chicos. Profe, una pregunta. Quería preguntarle si el recuperatorio va a ser la misma modalidad y si cuántas preguntas más o menos hay que tener bien para llegar al 4, si se sabe o no. Pero tenete fe, no hablé de recuperatorio, tenete fe en el parcial, o sea. Claro, profe, por eso. ¿Cuántas preguntas más o menos hay que tener bien? Yo creo que, no sé, pero, creo que quizás la mitad de las preguntas ya te dan 4. Para saber más. Bueno, chicos, recuerdan que nosotros estuvimos viendo y estamos hablando de delitos contra la libertad, ¿sí? Sí. ¿Se escucha bien? Creo que ahí no se escucha, pero alguien tiene el micrófono activado. Bien. Nosotros habíamos visto lo que era la reducción a servidumbre, esclavitud, ¿sí?, la privación ilegítima de la libertad. Después hablamos del secuestro coactivo, ¿sí?, de las figuras agravadas del secuestro coactivo. Después hablamos de desaparición forzada, que era hasta donde habíamos llegado, ¿sí? De acá en adelante lo que vamos a ver son delitos contra la libertad, ¿sí?, pero que tienen una particularidad, que es la del sujeto activo, ¿sí? ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo en algunas figuras determinadas? ¿Sí? Nosotros lo que vamos a ver ahora es un doble, según Creus, Bompadre y algún que otro autor, ¿sí?, lo que vamos a ver son figuras penales que atacan, además de la libertad personal, como veníamos hablando, también atacan, ¿sí?, a lo que es la administración pública. ¿Sí? Al bien jurídico, o mejor dicho, a la confianza que la administración pública o que el Estado deposita sobre determinados, ¿sí?, determinadas personas o determinados sujetos. Muy bien. Vieron que cuando nosotros arrancamos a ver esta segunda parte y arrancamos con delitos contra la libertad, dijimos, ¿sí?, o hicimos mención al artículo 18 de la Constitución Nacional, al artículo 19, ¿sí?, al artículo 14, pero cuando mencionamos el artículo 18 yo les dije que era la primera norma de carácter procesal. ¿Sí? Una norma de carácter procesal claramente constitucional.
Es decir, el debido proceso, a todos aquellos que quieran ser penalistas, ¿sí? Cada vez que hablen del debido proceso, que va a estar presente en todos los procesos penales, siempre van a tener que hacer una mención al artículo 18 de la Constitución Nacional. Inexorablemente siempre se hace una mención, ¿sí? O una derivación al artículo 18 de la Constitución Nacional. Y eso es lo que vamos a ver en determinadas normas. ¿Sí? En determinadas normas vamos a ver cómo una persona puede ser privada de la libertad de manera legítima, ¿sí? Y cómo esa privación de la libertad de manera legítima de la persona debe cumplir con determinados parámetros. Y cuando esos parámetros no se cumplen, puede ser que caigamos en una de las figuras penales que vamos a ver a continuación. Yo creo que más allá de lo que son las penas impuestas, más allá de lo que son las penas que se encuentran especificadas en estas figuras penales, yo creo que son conductas que tienen cierta gravedad. Algún otro docente opina todo lo contrario y considera que son normas que tienen más que ver con una cuestión administrativa, ¿sí? Desde mi óptica, desde mi punto de vista, no. Yo considero que son conductas que pueden ser más que graves, ¿sí? Muy bien. El 143, que es donde arrancan estas normas, nos dice que serán reprimidos, fíjense la pena, de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo. Inciso primero, el funcionario que retuviera a un detenido o preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. ¿Sí? El funcionario que retuviera a un detenido o preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. Ya nos está hablando de un sujeto activo especial. ¿Que quién es? El funcionario. ¿Sí? También nos habla de un sujeto pasivo especial, que es el detenido o el preso. ¿Sí? El preso es todo aquel que está cumpliendo una pena. ¿Sí? Es todo aquel que fue condenado. Es decir, o sea, en esencia, ¿quién es? Es aquel que transitó todo un proceso, ¿sí? Y recibió una pena por la conducta que se le reprochó en su momento. No se olviden que el derecho penal, ¿qué es? En el fondo, si uno lo quisiera resumir en pocas palabras, es el derecho de las penas. ¿Sí? Es el derecho de las penas. Más allá de la posición que uno adopte para llegar a imponer una pena o para entender que una conducta debe ser reprochada, el derecho penal es el derecho a las penas. ¿Sí? En cambio, el detenido es aquel que todavía no tiene una condena, pero que ha sido detenido de manera legal. ¿Sí? Supongamos, se está desarrollando una investigación que involucra a la ley de estupefacientes, la ley 23.337, ¿sí? El juez de instrucción entiende que hay elementos suficientes, ¿sí? Para allanar el domicilio de una determinada persona y que además del allanamiento entiende que hay elementos suficientes, ¿sí? Que llevan a entender que existe un determinado riesgo procesal que impone que se detenga una persona. ¿Sí? Supongamos, Roque vive en la calle, no sé, Salta 1550. ¿Sí? Juan Manuel vive en la misma calle, en vez de 1550, 1552. ¿Sí? Este ejemplo es muy burdo y patente para que vean a qué nos referimos. Yo soy juez de la causa del libro. Lo estoy investigando a Roque, ¿sí? Libro una orden de allanamiento para la casa de Juan Manuel. En realidad, el que estoy investigando es a Roque. Pero libro, me equivoco el domicilio, qué sé yo, libro una orden de allanamiento para la casa de Juan Manuel y lo detengo en el momento. En el momento que lo detengo, ¿sí? Yo empiezo a chequear las actuaciones y digo, che, pero pará, este no es el tipo que yo tengo que detener. ¿Y quién es este? Y no sé, me lo trajiste vos. No, pero me confundí de domicilio, qué sé yo. Yo siendo juez de la causa, claramente que sé que lo tengo que liberar a Juan Manuel. ¿No estoy obligado a liberarlo?
estoy obligado a librarlo. ¿Sí? Supongamos, otro ejemplo, yo lo vengo investigando a Roque, considero que tiene, que pertenece a una red de gente que distribuye estupefacientes, que lava dinero, ¿sí? Allano la casa, no encuentro ningún elemento, ¿sí? Lo llamo indagatoria, lo detengo, allano la casa y lo detengo. Le tomo la declaración indagatoria y no tengo ningún elemento con posterioridad a la declaración indagatoria para procesarlo. No lo puedo procesar a Roque. Cuando uno habla de un procesamiento, hablan de un acto, ¿sí?, en el cual uno puede declarar, perdón, el procesamiento es en tener elementos, ¿sí?, para entender que, por ejemplo, Roque, ¿sí?, era partícipe, era autor de una determinada conducta. ¿Sí? Es decir, los distintos elementos de prueba que obran en el expediente me llevan a entender, ¿sí?, que debo responsabilizar a Roque por un determinado hecho. Como estamos en la etapa de instrucción, ¿sí?, esa atribución de responsabilidad que yo hago tiene una determinada provisoriedad. ¿Sí? La etapa de instrucción no tiene el mismo análisis riguroso que se puede hacer en una etapa de juicio. ¿Sí? La etapa de instrucción permite la duda de si es responsable o no es responsable. En cambio, la etapa de juicio no. En la etapa de juicio se requiere certeza. ¿Sí? Muy bien. Sigo con el ejemplo. Yo allá en la casa de Roque lo llamo indagatoria y no hay ningún tipo de elemento que me diga que Roque participa de esa organización delictiva. Entonces yo como juez, ¿sí?, yo lo tenía detenido, a Roque lo llevé al proceso detenido, lo indagué detenido y tengo que dictar un auto de mérito. Como no tengo elementos, yo declaro la falta de mérito. En la falta de mérito, palabras más, palabras menos, lo que yo estoy diciendo es, a esta altura del proceso no tengo ningún elemento probatorio que me diga que Roque tiene que ver, ¿sí?, o es responsable del hecho que yo estoy investigando. Entonces la pregunta es la siguiente. Si yo no tengo ningún elemento para responsabilizarlo a Roque, ¿qué es lo que tengo que hacer con esa detención? ¿Lo puedo seguir deteniendo privado de su libertad? Más allá de que la justificación de la privación de libertad tiene que ver con una medida cautelar. No, lo tengo que liberar. ¿Sí? Supongamos, ¿sí?, como dice la norma, cuya soltura haya debido decretar. Yo dicto la falta de mérito de Roque el día miércoles. ¿Sí? Punto 1, decretar la falta de mérito de Roque, sobre tal hecho. ¿Sí? En el punto 2 no digo nada, digo notifíquese. Entonces un abogado me dice, pero doctor, ¿y la libertad? ¿Qué hacemos con la libertad? Hoy es jueves, usted dictó esta resolución el miércoles. O sea, mi defendido está privado de manera legítima de la libertad. Si bien al inicio de la detención era legítima, ¿sí?, cuando se dictó la falta de mérito, a partir de ese momento, esa privación de la libertad empezó a ser ilegítima. ¿Sí? En este caso, que yo les mencioné, es un ejemplo de la falta de decretar. El que decreta es el juez. El juez tiene que disponer la libertad. Algunos códigos van a hacer mención a los fiscales. ¿Sí? Pero en este caso, como el juez no pudo, en realidad no hizo, no decretó, ¿sí?, omitió, por eso es un delito por omisión, omitió decretar esa libertad, está incurriendo en el delito previsto en el artículo 143, inciso primero. ¿Sí? Segundo supuesto, fíjense cómo dice la norma, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. ¿Cómo sería un caso del que ejecuta? Yo soy juez y dispongo de la libertad el día hoy, viernes a las 12 del mediodía, de Roque. ¿Sí? Lo tengo alojado en Ezeiza, Roque. En la resolución digo, bueno, disponer la falta de mérito de Roque, por esto, y digo, en el mismo acto se dispone la inmediata libertad. Comuníquese,
¿sí? Al servicio penitenciario de Ezeiza, yo no sé si módulo 8, no sé. Comuníquese, ¿sí?, inmediatamente para que se disponga la inmediata libertad de Roque. ¿Sí? Se libra un oficio, se llama por teléfono, oficio electrónico. Antes se libraban fax. Era un tema porque si el fax, si no te lo atendían, no sabía si lo habían visto o no. Libro el oficio electrónico, escaneo el documento, ¿sí? Libro el oficio electrónico y llamo por teléfono. Y me atiende, no sé, una persona, un funcionario responsable, ¿sí? Sí, sí, doctor, ya está, ya lo recibimos, quédese tranquilo que esto ya estaba tramitando. Y la persona o el funcionario responsable que estaba tramitando dice, no, pero pará, hoy es viernes, ya son las 3 de la tarde, yo a las 5 juego un partido con los muchachos. Digo, no, no, viste, como, o sea, no me puedo perder el turno de los viernes y esto es un garrón. Qué sé yo, bueno, hagamos una cosa, lo dejo para el lunes. Total, Roque, 2 días más, 2 días menos, en Ezeiza no le hace nada. Entonces, el ejemplo de aquel que no ha ejecutado es ese. Es el funcionario policial que debió ejecutar o disponer, de acuerdo a lo que le habían ordenado, la libertad de Roque, ¿sí? Debió disponer la libertad y no lo hizo. ¿Sí? Y no lo hizo. Eso es la realidad. Yo creo que es muy difícil de ver porque si hay algo que hace que determinados funcionarios tengan muchísimo cuidado, son las causas que tienen que ver con detenidos. ¿Sí? Las causas que tienen que ver con detenidos siempre tienen cierta celeridad. Nadie quiere hacerse responsable de lo que pueda llegar a pasar. ¿Sí? Un ejemplo, supongamos que yo soy el funcionario que debía ejecutar la orden de disponer la libertad de Roque el día viernes a las 3 de la tarde, después de adoptar algunas medidas administrativas y demás. Yo debía disponer la libertad de Roque y no lo hago. ¿Sí? Hoy es viernes, 5 de la tarde, y no lo hice. Y Roque aparece muerto el día sábado a la mañana. Entramos en un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque Roque apareció muerto en un penal, ¿sí?, el día sábado a la mañana, cuando en realidad ya ese día a la mañana no debía haber estado ahí. ¿Sí? Que tampoco va a ser algo muy extraño, porque si hay algo que sucede mucho en los penales son los ajustes de cuentas. No solamente de los de adentro, sino de los de afuera. ¿Sí? Muy bien, ese era el ejemplo de aquel que debe ejecutar. Claramente esta figura se trata de un delito doloso. ¿Sí? Esta figura es de un delito doloso. Es decir, aquel que ejecuta o aquel que decreta, ¿sí?, debe tener el dolo en esa omisión. Es decir, que cuando omite llevar adelante la conducta, sabe lo que no, con lo que no está cumpliendo. Supongamos que yo soy el funcionario que tiene que ejecutar la libertad de Roque y recibo el oficio y digo, ah, sí, acá está el oficio, qué sé yo. Listo, mirá, Cacho, hay que soltarlo a Pascual Marconi. Al otro día viene mi jefe o el juez y ya, ¿qué pasa que no lo liberan a Roque? No, no, pero si ya lo liberamos. ¿Pero no era Pascual Marcone? No, flaco, era Roque. Uy, me equivoqué. Es un ejemplo muy pavo, ¿sí? Pero más que nada lo utilizo para que ustedes vean qué cosa. Que cuando nosotros hablamos de esta omisión, tanto en aquel que decreta o aquel que ejecuta... ¿Cuándo, ¿sí?, comenzó la charla? No sé qué, se sumó algo, se acopló, no sé qué pasó. Decía que cuando nosotros hablamos de esta omisión, ¿sí?, tiene que ser dolosa, ¿sí?, de dolo directo. O sea, aquel que omite sabe que está omitiendo y quiere omitir. ¿Sí? Recuerden los sujetos. ¿Sí? Recuerden los sujetos. Tenemos un sujeto especial activo y un sujeto especial pasivo. ¿Sí? El sujeto pasivo va a ser el detenido o el preso. Muy bien.
Segundo inciso, el funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona sin ponerla a disposición del juez competente. Vamos de vuelta. El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona sin ponerla a disposición del juez competente. Es decir, puede ser un funcionario policial que detuvo a una persona, supongamos el caso de un menor. ¿Sí? Yo no sé si algunos, esto lo deben haber visto de manera obligada, el caso Bulacci. ¿El caso de Bulacci lo conocen, chicos? ¿No conocen el caso de Bulacci? No, no lo conozco yo. Exactamente, es el de los recital de los redondos. Sinceramente, yo creo que es un caso que deberían haberlo visto en derechos humanos o en constitucional, porque el Estado argentino, ¿sí?, tuvo una condena por ese caso. Y además de ese caso, se tuvo importantes repercusiones a nivel procesal en la provincia. ¿Sí? En esa época, cuando lo levantan a Bulacio, la policía lo que hacía era razzias. ¿Sí? Levantaba gente, en este caso Bulacio había sido uno de estos, y lo que hacía cuando lo levantaba, lo llevaban a la comisaría por averiguación de antecedentes y demás, y no les aplicaba o no utilizaban determinados plazos para poner a estas personas frente a la autoridad judicial. ¿Sí? En eso que lo levantan a Bulacio, apareció muerto. ¿Sí? Creo que fue en el 91, 92, no me acuerdo bien el año. Pero el Estado argentino fue condenado, ¿por qué? Porque el expediente creo que estuvo tramitando como 12 años y bueno, se terminó prescribiendo la causa y la condena para el Estado argentino vino del lado de que no hubo una justicia imparcial, ¿sí? Y que, digamos, el Estado no había garantizado el derecho, ¿sí?, de la víctima en este caso. Pero bueno, a lo que apunto es lo siguiente. Cuando una persona es detenida, es privada de su libertad, que es levantada, supongamos, en flagrancia en la calle, ¿sí?, debe ser puesta ante el juez. Y esto, en el código de provincia, tiene determinados términos y plazos. ¿Sí? Yo no sé si son 8 horas o 12 horas, no me acuerdo mucho. Supongamos, pero tienen un determinado plazo que deben poner a disposición del juez a esta persona que privan de la libertad. Si se detiene en flagrancia un menor en la calle, inmediatamente se debe llamar y comunicar al juez de menores o al fiscal de menores. ¿Sí? Creo que hay un plazo de 8 horas en este supuesto. En el momento que no se cumple con esa puesta a disposición del juez competente, claramente la persona cae en esta infracción. ¿Sí? Claramente el funcionario, ¿sí?, que no cumple con poner a disposición del juez incurre en la norma penal que nosotros estamos viendo. Fíjense, nuevamente, la norma penal hace mención a un sujeto pasivo especial. ¿Qué quién es? A un detenido. ¿Sí? Hagamos un ejercicio. Supongamos que el multiple choice dice lo siguiente. El 143, ¿sí?, en el inciso segundo, dice a quien prolongare indebidamente, respuesta 1, ¿sí?, a un preso. Respuesta 2 es falso, digo. Respuesta 3 es verdadera. ¿Ustedes qué van a decir? Es falso. Es falso, ¿por qué? Porque la detención, porque detenido, ¿sí?, se hace referencia a un detenido. Y si fuera un preso, estamos hablando de un condenado, quiere decir que no puede estar transitando por la calle. Si nosotros tenemos un condenado que no tiene una autorización para andar por la calle y lo encontramos en la calle, quiere decir que hay otra cosa también, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo lo marco porque esto, ¿sí?, de los términos que se utilizan y demás, puede ser que las preguntas múltiples choice
tengan esa dinámica. Quizás se afirma en el encabezado de la pregunta algo que no dice la norma penal, como les acabo de mencionar ahora. ¿Sí? ¿Había una pregunta, puede ser? ¿No? Bien. Otra vez estamos hablando de una omisión. ¿Sí? Otra vez estamos hablando de un omitir de carácter doloso. Claramente esta figura no admite la tentativa, chicos. ¿Sí? Muy bien. Inciso tercero. El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido. Fíjese nuevamente que habla de un detenido. ¿Por qué? ¿Por qué habla de un detenido? Y porque el detenido tiene, no tiene el derecho de comunicarse. A mí me pasó. Me detuvieron a mí. ¿Y te incomunicaron? Sí. Antes de eso, mira, me detuvieron toda una noche y no me dejaron llamar a nadie, no. Totalmente incomunicado. ¿Pero qué hiciste? Bueno, cuento rápido porque no tiene importancia. Estaban mandando a todos a la casa. Después, afuera de un boliche, estaban mandando a todos a la casa y yo le dije que no me iba a ir porque estaba en la vía pública. Y dice, bueno, vayan a su casa, fuera de acá. Y bueno, me detuvieron. Bueno, eso de acá, ¿no? De Otamendi. Claro. ¿Te agarraron acá en Mardel? No, en Otamendi. Ah, en Otamendi. Por eso, porque me suena medio... Cuando me dijiste cómo funcionó, me suena más a castigo de ciudad mucho más chica, diciendo, ah, sí, que te haces el vivo bonito. Adentro, pasaba y digo, bueno, eso no... O sea, claramente encuadra, creo que, más de una de estas figuras penales. ¿Vos eras menor o mayor? No, mayor, pero menos mal que vivo en un pueblo, ¿no? Y que mi mamá se pudo enterar por otra parte, porque le avisaron, ¿no? Porque si no, me hubieran soltado antes de que se dé cuenta. Si no estarías, te veo cursando sí. Sentado en uno de esos camastros, ¿viste? Con un claro, al lado tuyo. Claro, más o menos. Bueno, la incomunicación es una medida cautelar, chicos. Igual que la prisión preventiva. Son medidas cautelares. Van a ver que aquellos que el día de mañana ejerzan el fuero penal y demás, van a ver que existen una cantidad determinada de medidas cautelares. Y las medidas cautelares tienen todas un sentido, ¿sí? Y todas tienen que cumplir con determinados requisitos. ¿Se acuerdan que era la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, ¿sí? Y el tema de la cautela? Siempre me olvido de la tercera. ¿Sí? La contracautela. Y la contracautela, ahí está. No sé por qué siempre me olvido de la más fácil. Son medidas cautelares. Como les dije, la prisión preventiva era una medida cautelar que tenía, ¿sí?, asegurar la consecución del proceso. ¿Sí? El peligro que fundamentaba la prisión preventiva es el peligro de fuga, ¿sí?, o el entorpecimiento de la investigación. La incomunicación es otra medida cautelar. ¿Sí? La incomunicación es otra medida cautelar. Por eso, a partir de lo que yo te voy a decir ahora, vas a ver por qué estuviste mal incomunicado. Cuando se decreta una incomunicación, ¿sí?, tiene un fundamento. Si yo te estoy investigando a vos, porque vos perteneces a una asociación ilícita en la cual nosotros no sabemos cuántas personas se encuentran involucradas, en el momento que yo allano tu casa y te detengo, ¿sí?, puedo decidir incomunicarte. ¿Por qué? Porque yo no sé si vos no te vas a comunicar con otras personas que integran esa banda y le vas a decir, che, descartá los documentos estos, fijate la moneda falsificada, esto, tratá de descartar toda la información, rompé la computadora, lo que fuere. Entonces yo, para evitar que la investigación se vea frustrada, lo que hago es incomunicarte por una determinada cantidad de tiempo, que puede ser prorrogada por unos días más, ¿sí? Pero no es muchísimo tiempo. Ese es el fundamento de la incomunicación. Fíjate que dice el funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido.
la incomunicación que yo acabo de hacer, en el ejemplo que di, tiene fundamento. Acá hay otro que está confesando que le allanaron la casa al amigo y le comunicaron. Veo que hay mucho prontuario dando vuelta. En el caso tuyo, Roque, en el caso de que te utilicé como ejemplo recién, hay un fundamento, ¿sí? De que vos, lo que vos no te comunique con los otros y se frustre la investigación. Ahora, si yo te detengo a vos en flagrancia, ¿sí? Porque cometiste un delito en el momento y te agarro con las manos en la masa, por ejemplo, resistí la autoridad, ¿cuál es la existencia o cuál es el fundamento de que yo te incomunique a vos? ¿Qué? ¿Que no llame a tu mamá? Ninguno. No existe un fundamento. Yo no te puedo incomunicar a vos. ¿Sí? No implica que te, quizás, o sea, diga, no, mirá, lo vamos a, necesitamos al juez porque estamos haciendo una averiguación de antecedentes, pero incomunicarte. Justamente porque si uno se pone a pensar y piensa mal, si vos estás incomunicado, quizás pasas 24 horas incomunicado y adentro de una comisaría o adentro de una celda puede pasar cualquier cosa. Fíjese que cuando el otro día hablaba, no me acuerdo con quién, vieron que siempre en estado, en las películas americanas, cuando tiene una persona, ¿qué es lo primero que le dicen? Usted tiene derecho a una llamada. A llamar a un abogado y todo lo que diga va a ser utilizado en su contra. ¿Sí? Eso es una. Vieron que todos los policías en toda la serie los muestran. Eso es una obligación que surgió a través de un fallo jurisprudencial, ¿sí? Un fallo en Estados Unidos en el cual impuso esa regla. Entonces, cada vez que se realiza un procedimiento en el cual agarra a una persona en flagrancia, los policías están obligados a leerle sus derechos, que son esos. En el caso tuyo, vos, Roque, fuiste incomunicado. Capaz que hiciste algo mal y no lo querés decir, ¿viste? Le creo. Pero bueno. Un chico muy No, no, no hice. O sea, lo que fue decirles que me iba a quedar. Que me iba a quedar ahí porque no me podían mandar a mi casa. Entonces, después, lo peor de todo fue que no fue por resistencia a la autoridad. No fue por resistencia a la autoridad ni por nada. Lo que fue por disturbios en la vía pública y estado de ebriedad. Que después declararon la inconstitucionalidad de ese delito. No, la causa declaró la inconstitucionalidad de ese delito, además que yo demostré que primero no estaba en estado de ebriedad y que segundo que no hice ningún disturbio, ¿no? Hasta llegué como a 5 testigos. ¿Te generaron un expediente judicial? Sí, tramitaron el juzgado de paz de acá, de General Barreto. O sea, estabas muy borracho. No, para nada, porque me hicieron test de alcoholemia, no tenía ni el máximo permitido para el conducir. Menos nada, no tenía nada. Yo te veo cara de re culpable. O sea, sos el típico estudiante de derecho que se toma 3 copas, le piden el documento, no, pero esto para qué lo vas a usar, porque el artículo dice, vení, flaco. Fue así, no, más o menos, sí. Pero bueno. Fue así. Me amenazaron que me iban a detener y yo le digo, bueno, yo estoy en todo mi derecho, así que si querés detenerme, hacé lo que quieras. Yo te digo porque esa la conozco también. Vos decís, yo tengo todo el derecho, y el tipo te dice, y yo tengo el derecho de llevarte. Y claro. Jaque mate. A mí no me llevaron. Una vez me pararon, cuando salía de un boliche con el auto, iba con unas amigas arriba del auto, me paró la federal. Y querían que le, no sé, qué pensaban que tenía, me pidieron los documentos, qué sé yo, y me pidieron, bueno, me tenés que abrir el baúl. Y le digo, pues usted necesita una orden de allanamiento. No, vaya, tranquilo. Cuando le dije eso. Pero no, hasta antes de eso, tipo, me recontra, reindagaron. No, a mí me pasó algo parecido, pero no tanto. Me pidieron los datos y yo me puse re pesado a preguntar, ¿pero para qué querés mis datos? ¿Y qué haces con esta planilla? Me dice, pero yo soy policía. Y, pero yo no te conozco, boludo. ¿Qué es lo que, o sea, qué es el chef que vas a hacer con mis datos? Y ahí fue donde me dijeron, bueno, siga. No, a mí me pararon en la subida de Normandina, la federal, 4 patrullas, parecía un despliegue para un convoy, para un operativo contra droga. Bueno, chicos, en el inciso tercero, el funcionario que incomunicara indebidamente a un detenido. ¿Sí? Nuevamente tenemos un sujeto activo especial y un sujeto pasivo especial. Y tenemos un elemento normativo. ¿Sí? ¿Qué cuál es? La incomunicación indebida. ¿Sí?
El delito se consuma cuando se hace la incomunicación, ¿sí? Y no admite la tentativa. Para algunos autores, ¿sí? Van a ver la posibilidad de que en el primer supuesto se pueda admitir la tentativa. ¿Sí? Muy bien. Cuarto, el jefe de prisión u otro establecimiento penal o el que lo reemplace, que recibiera algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiera impuesto la pena, o lo colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto. ¿Sí? En el segundo supuesto, estamos hablando de una persona que tiene una condena. ¿Sí? Es decir, en el segundo supuesto lo que nosotros tenemos es el jefe de la prisión o de un establecimiento que tiene que recibir a una persona condenada, pero que a su vez esta persona debe ir con el testimonio de la sentencia firme. ¿Sí? Imaginemos un caso. Supongamos que los policías de Otamendi se hubieran enojado con Roque y tengan un amigo que dice: che, Cacho, sí, vos que estás en Ezeiza, ¿no me recibiste, pibe, que está molestando por acá? Sí, sí, pero ¿qué hizo? No, no, estaba pasado de copa, ¿viste? Y era medio, qué sé yo, ¿viste? Medio de izquierda, me parece, y a mí lo de izquierda no me gusta, ni vos sabés la historia que tengo, te lo mando ya. Y el tipo del establecimiento carcelario lo recibe a Roque. ¿Y Roque cómo va? Con la camisa toda desabrochada, ¿sí? Con olor a alcohol, pero sin la sentencia, ¿sí? Sin la sentencia firme. ¿Sí? Esa es la conducta típica. El encargado del establecimiento carcelario que no recibe al condenado con la sentencia firme. O que lo coloca en un pabellón que no corresponde. Porque generalmente lo que se suele ver es que cuando se dicta una condena, sí se hacen especificaciones sobre la modalidad en la cual se debe cumplir. Vamos imaginando que se condena una persona por una estafa, ¿sí? Y se la manda al pabellón de máximo seguridad donde están los únicos 5 asesinos seriales de la Argentina. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hablamos de un... Tengan presente esto, chicos. Cuando nosotros hablamos de una condena, ¿sí? No solamente se habla de tiempo, sino de la forma en la que se cumple la condena. Hay un libro de Zaffaroni, en realidad es de Zaffaroni, pero tiene dentro capítulos escritos por distintos autores que, si no me falla la memoria, se llama La medida del castigo. ¿Sí? La medida del castigo tenía que ver con, no solamente con la fracción de tiempo, sino que en cómo se vive y cómo se va ejecutando, ¿sí? O cómo se cumple la condena. Si bien en la medida del castigo se cuestionaba y se decía que en la sentencia, más allá de que se condenaba a una persona a 10 años, no se tenía en cuenta la forma o la situación en la cual se cumple una condena, ¿sí? Y que eso no era considerado y que tenía repercusión sobre la condena, era más o menos la tesis que planteaba ese libro. Yo no estaba tan de acuerdo, consideraba que es distinto, porque en realidad todos sabemos que las cárceles son complicadas. Yo no creo que ningún juez del país ignore las condiciones en las cuales se cumple una condena en el país. ¿Sí? Por ese lado me parece que esa tesis planteada en el libro presentaba ciertas cosas que se le podían cuestionar. Pero bueno, iba a esto, ¿sí? Cuando uno se dicta una condena y se dice o se especifica en el lugar que se debe cumplir la misma y se lo pone en otro lugar, lo que se está haciendo, ¿qué es? Es agravar la condena. ¿Sí? Cuando uno agrava la condena, fíjense, ¿ustedes a qué les suena esto? ¿Se acuerdan de habeas corpus? Sí. ¿Cuál era el habeas corpus correctivo? Yo me acuerdo del fallo Berbisky. Sí, el de las cárceles. Sí. Que era para mejorar las condiciones. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de habeas corpus correctivo, tiene que ver con la forma en la que se cumple la condena. ¿Sí? Si nosotros tenemos una persona que fue condenada por estafa, no la podemos mandar a un pabellón de máxima seguridad, ¿sí? En la cual hay gente condenada por homicidio, triple homicidio o lo que fuere. Porque las condiciones en las que se cumple la condena son totalmente distintas. ¿Sí?
Eso es algo que me llamó la atención, por ejemplo, de las condenas que tienen procedimientos administrativos, que le llaman procedimientos administrativos, que por ahí permite que una persona sea sancionada en la cárcel dentro del pabellón y que sea mandada a un buzón. Ellos le llaman buzón. Lo que me causaba, me llamaba la atención de estas sanciones administrativas es que se podía imponer una condena dentro, administrativa, ¿sí?, dentro de la cárcel sin correr traslado a un defensor, sin correrle traslado al defensor. Más allá de que fuera viable o no, pero por ahí yo podía decir, bueno, a Roque en su habitación o en donde estaba le encontramos 5 facas. Por lo tanto, de manera sumarísima lo vamos a mandar al buzón 2 semanas de una. Y eso va a quedar en su legajo. Y quizás esa condena, que ellos le llaman administrativa, ¿sí?, se tomaba y se realizaba sin correr vista, o sea, sin notificar al defensor. Eso siempre me llamó la atención, porque además esa condena administrativa también juega en los antecedentes el día de mañana si se quieren pedir salidas transitorias o cualquier beneficio. ¿Sí? Muy bien. El alcalde o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiera un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito. ¿Sí? Quinto, el alcalde o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiera un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito. ¿Qué artículo es? Los artículos. Este es el 143, inciso quinto. Vino, yo en cada una de estas figuras veo como busco como la teoría conspirativa como para tratar de mostrar qué puede pasar, ¿sí? Supongamos, yo soy un comisario, tengo un problema con una determinada persona que comete determinados delitos, no quiere trabajar conmigo. Fíjense cómo lo voy llevando y cómo voy mezclando las cuestiones. ¿Sí? Esta persona se dedica a robar casas, o esto, o lo otro, o tengo un problema con una determinada persona, y digo, ¿sabes qué? Yo tengo conocidos en la cárcel de Seiza, o en una comisaría X. Como yo no le puedo hacer nada, lo voy a mandar a esa comisaría, ya que lo detuve, lo levanto a la calle y lo mando a esa comisaría para que las personas que yo conozco o que están detenidas ahí cobren venganza por mí. Entonces, como conozco al encargado de esa comisaría, de ese lugar, le digo, che, me tenés que recibir a este pibe porque la verdad que me tiene cansado, y ya hablé con unos muchachos que están ahí que se van a encargar de darle lo que se merece. Sí, vos quedate tranquilo, mandalo que lo voy a recibir sin ninguna orden judicial ni nada. Listo. ¿Ven? Por eso son estos ejemplos que pueden darse en algunos casos, ¿sí? Son los que me llevan a pensar que muchas de estas figuras son graves, no dejan de ser graves, más allá de que alguno considere que pueden ser administrativas. Profesor, porque son graves, porque en definitiva vos estás, fíjense cómo dice la norma, el alcalde o empleado de las cárceles de detenidos de seguridad que recibiera un preso sin orden de autoridad competente. O sea, alguien le está mandando un preso sin que el juez que está a cargo de este detenido o preso lo ordene. Eso le iba a preguntar, perdón, ¿preso o detenido? No, dice preso, detenidos y preso. Pero esto genera una confusión. No, esto genera una confusión porque la norma dice cárceles de detenidos y de seguridad que recibieron un preso sin orden de autoridad competente. Cuando nosotros hablamos de preso, ¿de qué hablamos? De un condenado, pero en el ejemplo que vimos recién no está condenado. No, pero eso es porque en la norma presenta ciertas confusiones, porque te habla de un establecimiento de detenidos, ¿sí?, y te habla de una persona que es condenada. Entonces algunos autores dicen, no, quizás una interpretación de la norma puede llevar a que solamente sean condenados, pero también se puede hablar de detenidos.
¿sí? Sí, sí, está bien. Supongamos que en el parcial te toca una pregunta. Esto lo voy a marcar en general, no solamente para esto, chicos. Si en el parcial se hace una pregunta de esas múltiples choice, que se hace una referencia a la norma, ¿sí? Ustedes guíense de lo que dice la norma. ¿Sí? Si les preguntan sobre atentado contra la autoridad y una de las respuestas dice el atentado contra la autoridad es atentar contra la autoridad, esa no es la respuesta válida. Tengan presente eso. Siempre el tipo penal o lo que dice la ley, ¿sí?, es lo que les va a dar la respuesta correcta. O sea, en este caso, si llegan a decir que es un detenido, tenemos que poner que es falso. Exactamente. Igual ya armar una pregunta con este inciso sería como medio casi retorcido, diría, por alguna forma, medio tenebrosa, una mente tenebrosa. Porque la pregunta es válida, porque podría pasar un caso real donde se transportara un sujeto de una prisión a otra sin autorización del juez de ejecución, o se llevaron detenido a una prisión sin... Y por ahí la norma es bastante importante, que se entienda si hay una diferencia o no para iniciar una acción penal. Sí. Digo, la pregunta es importante, pero yo creo que es re confusa en un multiple choice. Ese es el problema de las preguntas multiple choice. Que no voy a negar que esos... a veces es muy difícil armar una pregunta multiple choice para que no resulte confusa para aquel el receptor, ¿sí? Porque yo la puedo considerar en mi mente y la puedo armar y puedo entender que es totalmente clara. Ahora, quizás la persona que la lee no la entiende como yo. Por eso es difícil armar. Porque es sencillo decir, bueno, explíqueme el delito de trata de personas, el bien jurídico tutelado, ¿sí?, qué pasa con el consentimiento, qué diferencia hay entre la trata de personas y la coacción. Y otra cosa es armar una pregunta múltiple choice que sea precisa y que todos puedan entender a qué se refiere. ¿Sí? Muy bien. El inciso sexto lo pueden ver por su cuenta, chicos. No, no es tan difícil. ¿Sí? Y ahora vamos al 144 bis. Julio. Sí. A una compañera se le desconectó el Zoom y está intentando entrar. A ver. ¿A dónde tengo que ir? Está en sala de espera, me dijo. Sí, espero. A ver. Fíjate desde participantes que tiene que aparecer la opción de admitir o admitir a todos. Participantes. Ahí está. Muy bien. Bien. 144 y siguientes. Nosotros tenemos, acá lo que tenemos, cuando arrancamos el 144 y siguiente, tenemos que hacer unas distinciones conceptuales, ¿sí? Acá lo que vamos a tener son severidades, vejaciones, ¿sí?, apremios ilegales, y más adelante lo que vamos a tener es el delito de tortura. Ustedes, en el momento que sepan diferenciar qué significa una vejación, una severidad, una tortura, una apremio ilegal, ¿sí?, no van a tener mayores dificultades con estas normas. Cuando nosotros hablamos de una severidad, ¿sí?, vamos a estar hablando, si se quiere de decirlo de alguna forma clara, de un maltrato físico, ¿sí?, un trato con rigor, pero siempre estamos hablando de lo físico en la severidad. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una vejación, estamos hablando de un ataque a lo psicológico. ¿Sí? Acá antes se veía mucho que también marcaba, ya que hablamos de, o sea, ya que estamos en un momento histórico que se habla mucho de la violencia de género, de los estereotipos y demás, ¿sí? Los autores
creo que era Creus, cuando daba un ejemplo de vejación, solía mencionar el siguiente ejemplo. ¿Sí? Decía, un ejemplo de vejación se podía dar cuando una pareja iba por la calle, ¿sí?, era parada por un patrullero policial, y uno de los agentes de la prevención o uno de los policías, ¿sí?, los ponía contra la pared y, digamos, la tocaba la mujer palpando a ver si tenía un arma o no. ¿Sí? Y decía que el hombre tocara a esa mujer era un ataque hacia quién. Hacia la integridad de la mujer. Lo que decía este autor es que ese hecho atacaba la moral del tipo. Fíjese cómo jugaba la... O sea, en vez de considerar que la afectada moralmente era la mujer, ¿sí?, este autor lo que decía, no, ese hecho es un ejemplo de un ataque a la moral del tipo. Porque está viendo cómo un tipo, ¿sí?, cómo el policía está palpando a su mujer, a su novia, a su esposa. Y eso afecta a la moral del tipo. O sea, ni siquiera la consideraba la mujer. ¿Sí? Claramente eso es un ataque hacia la mujer. ¿Sí? Claramente sí. Ese hecho es un ataque, ¿sí?, a la moral de la mujer. Por eso que cuando se desarrollan procedimientos, una mujer no puede ser tocada por un agente de la prevención. Por eso que cuando ustedes ven un patrullero, generalmente, en la mayoría de los casos, lo que se suele ver es un hombre y una mujer. Es más, cuando se realizan, por ejemplo, audiencias, ¿sí?, generalmente los agentes de la prevención que son citados para mantener el orden en una audiencia son de ambos sexos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque un hombre no puede poner, ¿sí?, no puede tocar a una mujer. Entonces se ponen agentes de la prevención de ambos sexos. Perdón, doctor, ¿sí?, ahora en las guardias ginecológicas, yo tuve que ir a una guardia ginecológica y me atendía un ginecólogo y llamaba a una ginecóloga mujer en las emergencias. No me podía atender solo. Después yo lo pregunté, me dijo también y me dijo que es así. En todo lo que es ginecología. Debe ser por un protocolo, porque cada actividad debe tener un protocolo vinculado a la cuestión de género y demás. ¿Sí? Claro, por eso, sí. Muy bien. Bueno, entonces tengan presente eso. La severidad es un trato riguroso, es un maltrato físico. La vejación es un ataque, ¿sí?, hacia lo psicológico, lo moral. ¿Sí? El apremio legal, a diferencia de estos dos, es un procedimiento, ¿sí?, que puede incluir maltrato físico, maltrato psicológico, pero es un procedimiento utilizado para conseguir algo. Por ejemplo, van a ver en los libros una confesión. ¿Sí? Supongamos, se robaron la... Asaltaron la despensa de Salta y Duro. ¿Sí? Los testigos que vieron afirman haber visto un chico de rulos, ¿sí?, con buzo celeste con rayas blancas, y otro chico rubio de camisa. Cuando llegamos al lugar, descubrimos que se llevaron dos salamines, un pedazo de queso y un yogur descremado. Y que salieron por Salta y Luro en dirección de Colón. A 3 cuadras del lugar van caminando un chico, ¿sí?, que se llama Roque y otro que se llama Juan, pero no tienen ni el salamín, ni el queso, ni el yogur descremado. Y yo voy con Esteban, el patrullero, ¿sí?, y digo, che, para mí son estos dos, mirá, tiene una cara de re culpable. Emma, me dijo un amigo de Otamendi que ese error que tenía antecedentes. Es terrible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos tipos? Y mirá, son culpables. Bueno, hagamos una cosa. Los paramos ahí, ¿sí?, los llevamos a la comisaría, le damos un par de cachetazos y lo hacemos confesar. Eso es un apremio ilegal. ¿Sí?
un procedimiento que tiene, que busca una finalidad. Generalmente los autores hablan de una confesión. La tortura es mucho más compleja de definir. ¿Por qué? Porque ahí van a tener que acudir a convenciones internacionales y les hablan de que la tortura es una figura, ¿sí?, que tiene una intensidad en el sufrimiento de la víctima inimaginable. ¿Sí? La diferencia de la tortura va a estar dada, ¿sí?, con esta intensidad del sufrimiento que se ocasiona en la víctima. Cuando ustedes estudien la tortura, van a tener un problema, que ya no es tanto problema porque se realizó una reforma y digamos que los autores y los distintos tribunales llegaron a la conclusión, más que conclusión, se pusieron de acuerdo como para entender que un sujeto particular podía ser sujeto activo del delito de tortura, porque si no hubiera sido por eso, siempre se iba a entender que la tortura solamente podía ser cometida por funcionarios públicos. ¿Sí? Entonces esto va a ser una cuestión, porque si nosotros venimos hasta ahora hablando de que de funcionarios públicos, y cuando van a la figura de tortura van a ver que en el último párrafo se hace mención a los particulares. ¿Sí? De hecho, no me acuerdo el nombre del fallo, pero acá en un tribunal de Mar del Plata condenó a dos individuos por el delito de tortura. No sé si se acuerdan, una casa quinta a la salida de Mar del Plata, por la ruta 226, ¿sí?, de dos personas mayores que fueron quemados con una plancha. Esto fue muy famoso en su tiempo. Bueno, estas dos personas mayores las dos personas que entraron a esta casa, ataron a estas personas mayores, ¿sí? Y mientras la mujer miraba, le quemaban la cara con una plancha al marido, que creo que terminó muriendo, ¿no? Yo no me acuerdo si terminó muriendo con una plancha caliente. O sea, estos dos sujetos fueron condenados por tortura, ¿sí? Y en esa época fue novedoso, porque en esa época se entendía que el delito de tortura solamente podía ser cometido por funcionarios públicos. ¿Sí? Muy bien. 144 bis. Será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley privare a alguno de su libertad personal. En este primer inciso, chicos, vamos a tener lo que es la privación abusiva, ¿sí?, de la libertad. ¿Sí? La primera parte de la norma va a hablar de la privación abusiva de la libertad, pero si leemos bien el tipo penal nos dice o sin las formalidades prescritas de la ley. Esa otra privación de la libertad es sin las formalidades legales. En el primer caso, que es la privación abusiva de la libertad, son aquellas personas o aquellos funcionarios que no tienen la capacidad o no tienen la competencia para privar a alguien de su libertad. ¿Sí? Imagínense un agente municipal o un agente de tránsito privando la libertad a alguien. No tiene la capacidad, o sí la tiene. No, excede sus funciones. ¿Sí? Excede sus funciones. Y sin las formalidades, supongamos, si se necesita una orden de detención, ¿sí?, escrita, firmada por un juez, 144 bis, inciso primero, es el artículo. Si se requieren las formalidades, ¿sí?, de detención, donde se individualiza determinado sujeto y demás, yo no puedo suplir esa orden de detención, ¿sí?, de manera verbal. ¿Sí? En un ejemplo de los dos, tenemos un funcionario que no tiene la capacidad para detener y en el otro tenemos que la persona sí tiene esa capacidad de detener, pero no cumple con las formalidades que le exige la ley. ¿Sí? La policía municipal, ¿cómo obtiene las facultades para poder ser legítima la detención que realiza? Porque la federal y la provincial sí, pero la municipal, hubo una discusión con ese tema.
Sí, esa es una discusión, claro, tenés razón en eso. Esa es una discusión que se profunda porque se entendía que no tenía esas facultades. ¿Sí? Se entendía que la policía municipal carecía de todas facultades para detener a una persona. Por eso, digamos que más o menos para zanjar esa discusión, ¿qué es lo que hicieron? Si ustedes los ven, ¿qué es lo que hacen? Nada. No, no andan circulando, ¿sí? No andan circulando y no sirven como, digamos, agentes que sirven para llamar a la policía e informar de los hechos. Entonces lo que hicieron es, porque toda esa discusión de carácter constitucional y que tiene que ver con lo procesal, lo que hicieron es, che, mirá, bueno, capaz que no podemos darle estas funciones a la policía, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer que hagan una tarea de vigilancia. Y en todo caso, si se complica la cuestión, que llamen a la policía. ¿Sí? O que hagan esas guardias acompañados de la policía de la provincia. Porque que fue en definitiva las funciones que le dieron al final. Yo había entendido que toda policía tenía facultades para detener. El tema es que cuando se habló de la municipal, como vos decías, del ámbito procesal, se discutía la legitimidad de esa detención. Porque en cierto punto, sí, está bien, podemos darle las facultades, otorgar más seguridad, lo que sea, pero si está si ese es un ilegítimo funcionario de la facultad, a mí podría incurrir, digamos, en una situación complicada, no solo administrativa, sino penal. Claro, porque en realidad ya había un vacío porque lo que se discutía es si la provincia podía delegar esas facultades en el municipio. Ese era el problema. ¿Sí? Una cuestión de constitucionalidad. Si la provincia podía delegar esas facultades en el municipio. Por eso, de hecho, trataron de más o menos, viste, llegar a algo mixto, ¿sí? De hecho, fíjate que no se utiliza la policía municipal para un allanamiento. No. Vos podés ser un juez, supongamos, vos podés ser un juez de provincia y decir, mirá, necesito, yo desconfío de la policía, no sé, de la comisaría tanto. Necesito una fuerza especial para realizar un allanamiento. Y bueno, me comunico con la DDI. Ahora, a ningún juez se le va a ocurrir llevar adelante un allanamiento con policías de la provincia, de municipales. De hecho, fíjate que en el último tiempo casi no se ve la policía municipal circulando tanto como antes. No se ve tanto. ¿Por qué? Porque se le fue recortando tanto esas atribuciones que se le fueron dando que quedaron más. No sé, yo no los veo tanto ahora, no sé dónde están. No, y otra discusión que había un montón era, por ejemplo, los allanamientos de investigación de droga, donde el juez de instrucción ordenaba la tenían sospechas de droga y se declararon un allanamiento para decomisar la droga, se discutía, porque a veces la policía provincial se metía y era competencia de la policía federal. Y hubo muchos conflictos con eso. Intervención. Sí, de hecho hay muchos conflictos de eso porque hay un sector que quieren hacer que toda la materia de droga, de estupefaciente, vuelva al ámbito federal. O sea, lo que se hizo, lo que se consiguió hace 10 años, lo quieren retroceder todo para atrás. Pero bueno, me hiciste acordar un caso que ya que mencionamos el 14, ¿sí? Me acuerdo de un allanamiento que se hizo y había un domicilio que estaba lleno de policías y le estaba en el acta policial, dice, bueno, estábamos adentro de la casa buscando la droga, qué sé yo, y alguien golpeó la puerta, que era el tipo que estaba imputado en la causa, que era el que había golpeado la puerta, dice, lo atendimos, y dijo, che, José, ¿está? No, no está José, ¿vos qué querés acá? No, venía a comprarle. ¿Cómo venías a comprarle? Vení, pum, adentro. El expediente judicial, ese expediente judicial se hizo por ese tipo, que era un consumidor que había ido a comprar droga, ¿sí?, a una casa que estaba siendo allanada. La situación. En el momento que se estaba hallando la casa, el tipo fue a comprar la droga y eso generó un expediente judicial.
de 14 segundas. Pero bueno, el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra, contra las personas o les aplicaría premios ilegales. ¿Sí? En esta norma, que es el 144 bis, inciso segunda, fíjense que habla de un contexto temporal. Hace referencia a un contexto, ¿sí? Que es durante un acto de servicio. Imaginemos que en el parcial diga, bueno, el delito previsto en el 144 bis, ¿sí? Inciso segundo, se puede cometer aunque no se esté desarrollando un acto de servicio. ¿Qué van a decir ustedes? Que va a ser cualquier respuesta menos esa. ¿O no? Entonces, tengan presente eso, chicos. Quizás una pregunta múltiple de choice pueda decir eso. El delito del artículo 144 bis, inciso segundo, se puede cometer aunque el acto no sea un acto de servicio, solo durante un acto de servicio, ninguna es verdadera, más de una es verdadera o son todas falsas. ¿Cuál van a poner ustedes? Que se desempeña en un acto de servicio. Solo durante un acto de servicio, ¿sí? Bien. ¿Profe? Sí. Tengo una pregunta con relación a la tortura. Que quería saber si la tortura se la puede llevar a cabo un particular en forma independiente o tiene que estar el funcionario detrás, porque no me quedó claro. No, puede ser llevada adelante, ¿sí? Por un particular. Ok. Eso es importante. El delito de tortura, más allá de, bueno, creo que el apunte que yo le subí estaba, o sea, no es un apunte de, es un apunte para rendir un parcial de penal 2 con lo justo, o sea, no es una obra catedrática que analiza las 2 millones de posiciones sobre la tortura y esto, no, no, es un apunte preparado para rendir la materia, ¿sí? Cuando vos lo leas, tenés que prestar atención que lo importante es de la posición que se adopta es el recorte que se va a hacer de la figura. Si yo entiendo que la tortura puede ser cometida, ¿sí?, por funcionarios públicos o particulares, no es lo mismo decir que puede ser cometida solo por funcionarios públicos. ¿Sí? Se amplía el ámbito en el cual se puede aplicar la figura de tortura. Pero también tengo que considerar lo siguiente, ¿sí?, que es, para, la tortura puede ser cometida por particulares, pero ¿en qué contexto? ¿Tiene que depender de la intervención de un funcionario público? ¿O puede ser cometida por un particular en cualquier contexto? ¿Sí? Entonces vas a ver que no se hace esa limitación de intervención de un funcionario público, ¿sí? Si no, si se hiciera eso, ¿sí?, se limitaría el ámbito de acción. Fíjate cómo dice la norma. 144 tercero será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiera a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Y esto es lo importante. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos. ¿Sí? Igual es una posición que ha sido discutida, ¿viste? Porque algunos dicen, no, pero pará, el delito de tortura proviene de la Convención Internacional que te habla de que tiene que ser cometida en un determinado contexto, que son funcionarios públicos, ¿sí? Lo que pasa es que acá el legislador, o sea, quiso ser más práctico y no excluir determinados hechos. ¿Sí? Sí, pero esto me hizo acordar a España, que en su momento, yo no sé si ustedes conocen o les han escuchado el nombre de Iñaki Rivera Beiras. ¿Alguno lo escuchó? Bueno, Iñaki Rivera Beiras es un docente de que cada tanto tiene participaciones en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, en el ámbito de lo que es la criminología. ¿Sí? Iñaki Rivera Beira fue, ahora hace una semana, ganó el premio de europeo, ¿sí?,
a lo que es la protección de los derechos humanos y demás, ¿sí? Es muy promotor de los observatorios de derechos humanos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? De hecho, él siempre decía que lo importante de cada denuncia, ¿sí?, era documentar, ¿sí? Quizás en el principio no era conseguir una condena, sino que lo que uno hace cuando se hace una denuncia por una violación sistemática de los derechos humanos, de cualquier tipo, ya sea o por un genocidio o por, no sé, cuestiones vinculadas a las cárceles o cuestiones de migraciones, ¿sí? Esas denuncias lo que hacen es documentar. Entonces, con el tiempo de los años, cuando se realiza un análisis histórico, se puede hacer un revisionismo sobre eso y queda todo plasmado en el papel, ¿sí? Él había promovido mucho lo que eran una denuncia contra el Estado español, lo que le trajo muchos problemas en la Facultad de Barcelona, por el tema de los... ¿Vieron todas esas personas que cruzan el mar Mediterráneo y que mueren ahogadas? Bueno, él había promovido toda una denuncia por muchas de las muertes que sucedían, ¿sí? Porque muchas de las muertes que sucedían no tenían que ver con personas que se habían hundido un barco y que se habían ahogado, sino que muchas veces eran el resultado de determinadas tareas de lo que era la prefectura española, ¿sí? Entonces él había generado todo ese... había documentado y había realizado distintas denuncias. Y en uno de estos casos, y en una de estas denuncias que hizo, había un supuesto de una mujer latinoamericana, ¿sí?, que había sido abordada por la, creo que se llama, la policía española, le dicen la Guardia Nacional, algo así, ¿sí? Allá para ser policía... ¿En qué parte de España es? Cambia, tienen distintas policías. Guardia Civil. Sí. Yo creo que hay una, creo que es la Guardia Civil, que uno tiene que realizar un montón de estudios, ¿sí? En lo que era la Costa del Sol y toda esa zona, uno debía realizar, pero estudios de verdad, eran como 4 o 5 años dedicados a estudiar un montón de cosas. Bueno, la cuestión es que esta chica había sido abordada, ¿sí?, por dos agentes de la prevención, creo que eran de la Guardia Civil, ¿sí?, los cuales la subieron al auto, ¿sí?, y la habían tocado, la habían manoseado. Lo que nuestro código penal, ¿qué sería? ¿Sería qué cosa? Hablamos de vejaciones. Hablamos de vejaciones. Hablamos abuso de severidades. Puede ser un abuso. ¿Un abuso simple o una vejación? Porque es un ataque que le puede hacer mal psicológicamente. Está bien, pero digamos que está... Sí, digamos que está dentro de esas figuras en nuestro código penal, ¿o no? Está dentro, sí, de esas figuras. ¿Sí? Y sí, yo hubiera dicho abuso, algún delito contra la integridad sexual. Sí, yo diría, yo me volcaría más por una cuestión de una vejación, supongamos. Pero también no está mal que uno pueda hablar de un abuso. ¿Qué tiene ahora, que ver? En el código español, ¿sí?, en el código español, y por eso es por lo que venía esta denuncia, ese supuesto no estaba previsto, ¿sí? Entonces lo que habían sacado los distintos tribunales es decir, mirá, esto, porque ellos parten de lo que es la severidad a la tortura, algo intermedio no tienen. Entonces ellos decían, no, esta situación, mirá, no constituye ni el abuso ni la violación de los delitos sexuales, tampoco es una tortura, tampoco es una vejación, perdón, tampoco es una severidad. Entonces lo que tenemos que hacer es declarar atípica la conducta y sobreseer a los dos funcionarios policiales. Y eso era lo que había promovido, lo que había generado la denuncia de Iñaki Rivera Veira para modificar esta situación. Que yo justamente en su momento le comentaba, le decía que si nosotros analizamos nuestro código penal, ¿sí?, pareciera como que están todos los supuestos previstos y como que tienen distintas intensidades. ¿Por qué? Porque vos tenés una severidad, tenés una vejación, que es el ataque psicológico o moral, sí, tenés un apremio legal, tenés una tortura, pero los distintos hechos están casi todos previstos.
Entonces no aparecen esos huecos que pueden dejar o generar lagunas y que pueden derivar en que determinados hechos no sean condenables. ¿Sí? Pero bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, pero en el caso que planteaste español, era un tocamiento sexual. ¿Por qué hablarían de una vejación cuando es una cuestión psicológica? Y hay una cuestión... No, para mí podría ser las dos. Porque si vos podés argumentar como un abuso sexual simple o una vejación, porque son dos funcionarios policías. Exactamente. O sea, más allá de... La podrías encuadrar ahí, porque también le puede ocasionar un ataque psicológico, o sea, que la mano se... Exactamente. O sea, depende de cómo lo argumentes. En nuestro código, esa situación que yo les acabo de mencionar tiene distintas soluciones que se le pueden dar. El abuso sexual, la vejación, eso es nuestro código. En el código español no lo consideraron nada. O sea, para ellos, el abuso sexual no existe, violación, esto no fue una violación, vejación no lo tenemos previsto legalmente, esto no es un acto de tortura, así que tampoco es una severidad. Entonces lo que vamos a hacer es sobreseer a estos tipos, que fue lo que pasó. De hecho, el problema, ojo, también hay que ver una cosa, chicos. La sociedad española, ¿sí? Yo no sé si alguno ha tenido la suerte de viajar a España o de conocer España, es bastante complicada. ¿Sí? Quizás, yo lo voy a decir de forma crítica esto, quizás la sociedad española no tiene el vuelo intelectual que por ahí tenemos acá. Ellos no se olviden que están en el primer mundo, ¿sí? Y como están en el primer mundo, ellos tienen otras preocupaciones, ¿sí? Si ustedes hablan con gente de su edad, que vive en España o que vive en Alemania, es otra cosa, ya tienen otra visión cultural, sobre todo en Berlín. En Múnich son fanáticos de la cerveza y para ellos la vida pasa casi por tomarse una cerveza a las 11 de la mañana. En Berlín no. Pero ahora bien, en España... la gente más joven piensa lo siguiente, dicen, ¿para qué voy a estudiar una carrera de 5 años que me lleva mucho trabajo si puedo vivir con un trabajo normal que empiezo a trabajar de las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde me voy y después me voy a dedicar y a disfrutar mi vida? ¿Sí? Tienen otra visión ellos. ¿Sí? Es una sociedad que quizás no tenga por ahí el vuelo intelectual que parte, o sea, que esta cuestión, o sea, que tiene la Argentina, quizás. ¿Sí? Pero también tiene que ver con eso. Ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros. Y si uno va a un país del primer mundo, van a ver que si hay algo que no hacen ellos, es discutir sobre política. En Alemania, en España, en Estados Unidos, no se habla de, no se discute de política. Eso es para los políticos, para el que quiere ir a votar. Yo, con que tenga un sueldo a fin de mes, me pueda... tomar unas vacaciones, comprar un auto, esto ya con eso me alcanza y soy feliz. Pero bueno, venía esto, a lo que es una sociedad complicada. Si hay algo que tienen los españoles es que son machistas, pero... ¿Sí? Ellos tienen el mismo problema que tenemos nosotros y quizás más. De hecho, hay un libro de Encarna... A ver... Muchísimo más machista. Encarna Bodelón, ¿sí? Que hace, Encarna Bodelón hace todo un estudio de cómo se trata la violencia de género en España, ¿sí? De cómo se trata en las comisarías, de si tienen sentencias judiciales y demás. Y lo que plantea Encarna Bodelón, no tanto en el libro, sino creo que lo hace en otro texto, es que ellos empezaron con una política de género, creo que hace como 15 o 20 años, ¿sí? Y la realidad es que a la fecha no les ha rendido frutos. ¿Sí? La sociedad española es muy machista en eso. ¿Tan igual que nosotros o...? No, bueno, nosotros estamos muy mal. Nosotros estamos muy mal, porque, o sea, no sé si alguno de ustedes ha ido a la comisaría de la mujer. ¿Alguno fue a la comisaría de la mujer? Si vas a la comisaría de la mujer que está en Juan B. Justo y Funes, me acuerdo porque fui a acompañar a una amiga. Antes que nosotros había dos mujeres
Nosotros fuimos a las 3 de la tarde y la denuncia de mi amiga se la tomaron a las 8 de la noche. Y había tres mujeres, había dos mujeres antes que ella. Primera cuestión. Cuando vos tenés a la gente, ¿sí?, y la demorás tanto para que realice la denuncia, ¿qué es lo que el sistema busca? Que te vayas. Que te vayas. Exactamente, que te vayas. Cuando uno se cansa de esperar en un lugar, ¿qué es lo que hace? Y te vas. Salvo que seas muy cabeza dura. ¿Sí? Si sos muy cabeza dura, decís, bueno, pará. Llevo media hora esperando. Bueno, voy a seguir esperando para que no pierda esa media hora que esperé. Son 2 horas. Bueno, son 2 horas esperando. Voy a seguir esperando porque si no, las 2 horas que esperé es tiempo perdido. Y así, cuando quería acordar, son 10 horas. O hacer el argentino. Bien. Que hacemos un quilombo y no hay nadie. Todos se quejan, gritan y se enojan y ahí recién te atienden. Esa es la otra también. No, pero para una vez que te atienden, ¿sí? Porque esa es la primera parte. Una vez que te atienden, yo me acuerdo que... Claro, yo veía que había 2 mujeres policías, ¿sí?, y había como 20 policías más. Y yo dije, che, bueno, ¿qué cantidad de gente que hay acá? Y la chica me dijo, no, no. Dice, todos esos que vos ves acá, ahí, son los que están en un, no sé cómo decirle, en un horario cortado, ¿sí?, y vienen a este lugar como para descansar o tomarse un rato nada más. Dice, las únicas que atienden las denuncias o que toman las denuncias somos nosotros dos. O sea, mi compañera y yo. Digo, pero ¿y si pasa algo? O sea, ¿qué pasa? Y si vos tenés, o sea, viene la mujer, porque también, que fue lo que me contó. Me dice, no, mirá, dice, si pasa algo, y no, tenemos que ver cómo lo arreglamos. Hace 3 días justo el tipo se violentó y uno de los chicos que estaba acá nos ayudó. Entonces vos decís, bueno, pero ¿y cómo funciona esto? Porque esas son las políticas de Estado en cuanto a género. Son políticas de Estado. Porque no se le ocurre a la policía hacer eso. Son políticas. Política de género creo que es una cuestión sociocultural. O sea, tenemos el chip mal. Tenemos un chip antiguo. O sea, hay como una cuestión de no solamente del género, sino de la sociedad violenta. O sea, es una cosa que no sirve, no funciona más. Toda la cuestión de la violencia en cualquier sentido. Y con la mujer se nota muchísimo más, porque está más presente. Yo creo que es algo, digamos, más que únicamente de cuestión del ejecutivo, de los poderes, tiene que ver con algo de la que la sociedad no reconoce. Y que cuando se hace tan visible, que cree que se soluciona, y lo que se hace se magnifican los dos extremos. Ese es el tema. Tenemos una sociedad violenta en general. Sí, yo lo que creo es que si se va a generar... Yo creo que por un lado está el tema, hay que hacer un análisis sociológico mucho más profundo, crítico, ¿sí? Pero también tiene que ir acompañado de herramientas. No, obvio, por supuesto. ¿Sí? Y también esas herramientas que vos vas a tratar de utilizar para solucionar esto, ¿sí?, vos tenés que ver si funcionan estas herramientas. Porque vos no te olvides que las herramientas generan burocracia. ¿Sí? ¿Y la burocracia qué es lo que hace? Genera cargos, puestos, esto, lo otro. ¿Sí? Entonces, lo que vos comenzó siendo una lucha, ¿sí?, por alguna reivindicación de derechos, después termina siendo, de manera solapada, si se quiere, una lucha para generar burocracia y conseguir cargos. Hay un estudio muy famoso, pero hay un estudio de una investigadora del CONICET, ¿sí?, que se llama Cecilia Varela, y habla del tráfico de cifras en la trata de personas. Ella tomó creo que lo vas a ver, ¿sí?, si con las investigaciones, lo que se toma es un determinado contexto temporal, ¿sí?, se define un ámbito espacial y se hace un estudio pormenorizado sobre ese ámbito ámbito determinado. ¿Sí? Se fijan las variables que se va a examinar y se delimita este ámbito. Esta investigadora determinó un ámbito, ¿sí?, un determinado objeto de investigación, y ella llegó a la conclusión, tomó una cantidad X de cifras de mujeres rescatadas y empezó a averiguar
una por una, qué era, dónde estaba. ¿Sí? Entonces, en ese estudio, lo que dijo es, dice, bueno, mira, fulanita de tal, ¿sí? Estaba en tal lugar, estaba en el otro, y se la contó 3 o 4 veces. De una cifra de 1.500 personas, ¿sí? Porque ella hace, investiga, ¿sí? Lo que decía una determinada organización, que decía que había rescatado una determinada cantidad de personas. Dice, mira, esta organización dice que rescató tantas personas. La realidad de que de 1.500 quedaron 300. La pregunta es la siguiente. ¿Qué conseguís con esto? Si yo, no es lo mismo decir rescaté 1.500 que 300, ¿o no? ¿Por qué? Porque si yo digo que rescaté 1.500, ¿qué es lo que voy a decir? Che, necesito más gente para esto, necesito aquello, necesito esto, Entonces, yo creo que se debe hacer una crítica, pero de nuestra sociedad, tremenda, ¿sí? Desde las bases, se debe criticar todo y cuestionar todo, ¿sí? De manera seria, la crítica debe ser de manera seria. Se debe tratar de ver, ¿sí?, qué herramientas se brindan, pero también se debe controlar que esas herramientas funcionen. Si no, ¿de qué sirve que uno tenga una comisaría contra la mujer que no funciona? Ah, igual, y termino con esto. Termino con esto. La comisaría de la mujer, no, que yo le pregunté, le digo, che, ¿y esta denuncia qué pasa? No, esta denuncia la mandamos pasado mañana. Pero para, si es una situación urgente, ¿la vas a mandar a cada día? Sí, porque en realidad el juzgado no lo recibe. Y una vez que lo recibe, pero pará, digo, o sea, la denuncia es hoy y el resorte judicial empieza a funcionar de acá a 10 días. Entonces, o sea, si uno quiere tener un resultado, o sea, bueno, ¿sí?, tiene que generar un proceso bueno, en general, en la aplicación de herramientas y políticas. ¿Sí? Si no, es así, o sea, qué sé yo. Por eso la Corte tiene cada tanto larga informe sobre la cantidad de femicidios y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo siempre les decía, bueno, pero ¿en qué cantidad de femicidios tenemos? Y habría que hacer una comparación año a año. Si nosotros tenemos políticas de género de hace 5 años, más o menos, entonces uno debería preguntarse, pero para, si empezamos hace 5 años con las políticas de género, ¿por qué los femicidios van aumentando? No sé si van aumentando o se va dando más importancia a las estadísticas. Bueno, entonces una investigación lo que va a decir es, una investigación te puede decir, no, mirá, tenemos políticas de género, lo que pasa es que ahora se empezaron a contar femicidios o homicidios que antes no se contaban. Es como todo boom social, cuando se empieza a ser visible, empieza a generar, digamos, consecuencias tanto de un lado como del otro. No, pero también, más allá de eso, no, que se puede compartir o no, ¿sí? Yo creo que cuando uno hace un estudio de campo, las cifras te sirven. No, las cifras no solamente son cifras, sino que las cifras lo que hacen es visibilizar situaciones, ¿sí? Entonces, bien, supongamos, si en el año 2019 había 100 femicidios, vamos a, yo estoy hablando de números, no hablo de números precisos, sino hipotéticos, supongamos. Si en el año 2019 vos tenías 100 femicidios y en el año 2020 no llegamos a fin de año y tenés 120, quiere decir que vos aumentaste 20 de un año al otro. ¿Sí? Si en el año 2018 los femicidios eran 80 y hoy tenés 120, quiere decir que hay una progresión en aumento. ¿Sí? Quiere decir que hay una progresión que está aumentando. Entonces, uno, y sigue llegando y yendo a lo que decía Juan Manuel, uno en ese aumento puede ver que por ahí quizás antes no se contaban femicidios que se empiezan a contar ahora. ¿Sí? O también puede descubrir que las herramientas que el Estado está brindando no están funcionando. ¿Sí? ¿De qué sirve, por ejemplo, brindar una política de género si
qué sé yo, un tipo recibe 3 denuncias, 2 denuncias, porque es un violento y queda en la nada. Entonces las cifras, ¿sí? Las cifras, investiga cómo funciona, también nos van a decir, pues en realidad las cifras nos van a decir si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Si yo me tomo un remedio para la tos hoy, mañana tengo tos, ¿sí? Pasado mañana sigo con tos, el domingo sigo con tos y cada vez tengo más tos y me estoy enfermando mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo. Cambiar tu método de curación. O lo que exactamente, porque si yo utilizo el mismo método, ¿sí? Y el resultado es el mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar, buscar otra alternativa. Buscar otra alternativa o ver en qué estoy fallando. Quizás el remedio que estoy utilizando es el que va, pero no cumplo con el horario. Vieron que cuando uno toma un remedio, si no cumple con el horario determinado, se corta el efecto del remedio. Quizás no lo estoy utilizando bien. O quizás debo ir urgente al médico porque tengo otra cosa más grave y no me estoy dando cuenta. Pero bueno, en eso es una reflexión que les quería dejar, ya que es la última clase, ¿sí? Referida más que nada a esto. ¿Sí? Yo siempre, creo que de hace años ya lo sostengo eso. Para mí las cifras sirven para ver en qué estamos fallando. Si todos los años se aumentan los femicidios, quiere decir que las políticas que estamos utilizando no están rindiendo frutos. Es así. Si las políticas que estamos utilizando no están rindiendo frutos, quiere decir que hay algo que se tiene que cambiar. Lo que pasa es que las cifras las hacen los mismos que tienen que cumplir. O sea, de alguna manera son juez y son parte. Y cuando la cifra no les da, no hay más cifras, como ya pasó. Eso es lo que pasa. Sí, el tema de las cifras es mucho más, más amplio, porque cuando uno dice, tengo que estudiar las cifras, también digo, bueno, pero para, ¿cómo llegaste a esto? ¿Sí? ¿Cuáles son tus fuentes? Y eso generalmente también devela que por ahí las cifras están infladas, por ahí, al contrario, esconden cosas, ¿sí? Que por ahí no se está fallando un procedimiento. ¿Sí? Es mucho, muy, muy amplio, ¿sí? Cuando uno hace una investigación de un determinado campo, siempre al inicio va a fijar las variables y los parámetros que va a tener en cuenta. ¿Sí? Y en eso el compañero que hablaba recién tiene un poco de razón, porque a veces uno fija los parámetros sabiendo que va a llegar a tal resultado. ¿Sí? Pero bueno, ¿alguna consulta, chicos? No, si se va a tomar... Si alguien quiere opinar algo. ¿Qué? Si con eso terminamos y quedamos con lo que hay que terminar con todo lo que tiene el programa y se toma multiple choice, eso queda, digamos, eso es lo que había que aclarar. Exactamente, se estudia todo lo que quedó pendiente del programa, ¿sí? Preguntas multiple choice, van a ser 20, 2 preguntas a desarrollar un poco, que va a ser el salvavidas de aquel que no pueda probar con el multiple choice, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa, el horario es el mismo, ¿sí? El horario es exactamente el mismo, comisión 1 a 5 de la tarde, comisión 2 a 6 y media, ¿sí? Como fue toda la vida. Bueno, cualquier consulta me pueden mandar un mail y demás, y bueno, espero que cuando nos crucemos en la vida o en algún juzgado o algo. ¿Vos qué trabajas en el federal? En el federal. Ah, sí, me parece. En la Cámara Federal. Ah, ahí con Alejandro, ahí en la diagonal. Claro, exacto. Julio. Sí. Espero que nos crucemos en la cámara, pero no siendo. No estando del otro lado. A vos de invitado no te quiero cruzar, ¿viste? No va a ser cosa que me apelen. Che, vos sabés que hay un detenido que se llama Rocky que me dice que te conoce. Lo voy a sacar yo, mi amigo. A ver si me hacen zafar. El loco de Otamendi. El loco de Otamendi. Claro. No, al pobre Rocky. Se mandó un par de cagaditas chiquitas, 4 camiones de droga, pero no es nada. Ya eliminamos. Tenés que hacer quilombo, ¿no? También, ¿eh? Y Ortiz fue profesor, van a decir. Ah, mirá vos. El otro día me pasó que nosotros tenemos un equipo de papi, ¿viste? De la facultad.
de los profesores. En realidad somos todos veteranos, tenemos un equipo de papi, tenemos un equipo de papi que es imbatible. Pero, o sea, imbatible de verdad. Jugamos 3 finales, ganamos 2 y creo que tenemos una racha de 52 partidos sin perder. El único partido que perdimos fue en una final que fue un partido rarísimo. Y el otro día justo atendí a un ex alumno y me dice, yo lo ubicaba, viste, por alumno, me dice, digo, ¿vos fuiste alumno mío? Me dice, no, yo me acuerdo de vos porque jugamos un partido en contra y ustedes nos metieron como 10 goles. Dice, de ahí te tengo fichado, dice. ¿Martí de qué juega? Y yo soy, depende del día, pero en realidad soy el 9 de área. Soy el 9 de área. ¿Cabezazo o por abajo? No, no, yo de las dos cosas. Pega bien, pega bien. No, no, de hecho yo creo que si tengo la pelota en el, es muy difícil que me saque la pelota. A los Ruggeri hay que ir. No, pero tampoco les da, yo, o sea, te lo digo así, tenemos un equipo muy bueno porque son todos han jugado al fútbol. ¿Y son todos de la facultad? ¿Qué es toda la comisión de penal? También está el Roberto. No, son de... Lánzate, también dice. No, hay algunos de criminología, otro de penal 1, ¿sí? ¿Quién juega de fútbol? Ahora largá, en la última clase largá toda la interna porque yo me... No, no, pero nuestro equipo es... Lo que pasa es que todos han jugado al fútbol. ¿Sí? De hecho, o sea, nosotros jugamos. Ese, yo, por ejemplo, juego ese campeonato y juego otro campeonato más, en la Villa Marista. Entonces, capaz que por nuestra cuenta, cada uno, otros juegan Banco Provincia, jugamos 4 partidos por semana. Entonces tenemos un buen... De hecho, para este torneo nosotros, antes de la pandemia, estamos súper... Tenemos 2 equipos. O sea, fíjate la cantidad de jugadores que tenemos. Entonces jugaba para... con mi marido, Banco Provincia. ¿Eh? Porque mi marido jugaba en el del Banco Provincia, porque es empleado del banco. Ah, yo tengo un amigo que juega en ese. Uno de los chicos juega en el torneo del Banco Provincia. Yo juego en el otro, en la Villa Marista. Pero nosotros para este año estábamos súper afilados y nos liquidó la pandemia. Hay que hacer el año que viene hay que arrancar nuevo. Tenemos un equipo en contra. Cuando quieran amistoso, yo te armo un equipo de 10, de 9, lo que sea. Conmigo no cuenten porque yo para el fútbol soy una madera, pero bueno, no importa. Igual no te digo, Juan, no, o sea, no tienen chance. No tienen chance. El único equipo que nos eliminó era uno de que jugaba un torneo en Batán. Y que eran muy rústicos, o sea, eran jugadores de verdad. Pero después no tienen chance ustedes. Pero a los Ruggeri todos tenemos chance, mirate. Todos tenemos Lo que pasa es que te vas a lastimar, te digo. Ya hace algo todo roto. En un partido de otra vuelta, el último minuto, dejé con la uña. Le hacemos alguna causa por lesión también. Le imputamos lesión. No va a pasar porque son todos funcionarios de provincia, mis compañeros, así que. Igual ahí Alan te va a decir. Decirle a Alan, che, mirá, dice, Julio nos desafía, dice, tengo un equipo, ¿vos de qué opinás? Y él te va a decir. Pero ¿quién juega? ¿Quiénes son los que juegan conocidos, así docentes? Y lo tenés a Nico Besone. Nico Besone está en criminología. Uno que parece Chatru. Juega muy bien. Ese se juega bien, no le saca la pelota. Y después otro de otras materias que no sé si los ubicás, pues están. Tirame nombres, tirame, vos tirás, yo después ubico. No, y algunos trabajan en provincia, ¿sí? Y algún que otro se ha incorporado en el último año. Lo que pasa es que nosotros vamos seleccionando. Muchos han jugado en la primera. Y algunos han jugado en la primera de acá. Ah, puede ser que lo ubique por amigos míos, pero parecen generaciones más arriba. Igual te lo digo, no tienen chance. Es más, si yo llego a perder con vos, pero no juego mal al papi. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Te lo digo así. Tan poca cara de bueno en la cancha me tenés. Tan horrible me tenés. Larga la verdad. Y no, mucha pinta de Ruggeri no te veo. No sé. Ojo, capaz que nos llevamos un chasco y nos ganan, pero no, tenemos buen equipo. Yo no, o sea, tenemos buen equipo. Solo eso voy a decir. Bueno, sí. Chicos, ¿alguna consulta? Profe. Sí.
No, nada, quería recordarte que el parcial anterior no aparecía el relojito en el parcial y el tiempo que restaba. Quizás estaría bueno que lo incorporen en este parcial para recordarse la taza. Sí, eso lo... Sí, voy a ver cómo lo hago, porque en general lo armo yo. Eso. No claro. Sabía que no estaba el reloj. No, apareció nunca. ¿Y en el primero? No, en el primero no apareció. ¿Y en el recuperatorio también? A mí no me apareció en el recuperatorio. No, a mí no me apareció ninguno de los dos. De hecho, tengo la duda si tenemos que mandar el parcial o si se cierra automáticamente y se manda. No, ustedes... No, yo no sé bien cómo ven ustedes el sistema, pero supuestamente, ¿sí? Yo lo que hago es habilito el parcial de 5 de la tarde, ¿sí? A 6 y 10. No le pongo el reloj porque... hay como cierta discordancia. Capaz que yo le pongo el reloj y ustedes pueden entrar a rendir el parcial a las 8 de la noche. Siempre no, te va a tomar una hora y 10. No, no figura el parcial. Vos, el sistema te abre una cantidad de plazo que vos le pones. Ponele de las 5 a las 6. Comisión 1 de 5 a 6 y 10. Y ese tiempo. Si vos no, lo que no le volteás al reloj, lo que no dejás es a los otros en el tiempo, pero no te cambia el sistema. Vos cuando incluís la hora, ya está. Ya queda eso. No, lo que pasa que... mira, cuando vos cargás el parcial tenés dos formas. ¿Sí? O le pones el plazo que pones de 17, que es la que yo hago, de 17 a 18 y 10, o abajo le pones una hora y media o una hora y 10. ¿Sí? El cuatrimestre pasado se le puso las dos opciones. Y lo que por ahí pasaba es que no hacía falta que entraras a rendir a las 5 de la tarde y entraras a las 5 y media. ¿Sí? Y el parcial, el examen, te iba a dar una hora y 10 igual. Vos lo que tenés que hacer ahí entonces es poner una hora y 10. Porque ahí lo que haces es habilitar durante una hora y 10 el examen. No, yo prefiero ponerlo de 17 a 18 y 10 y que ustedes lo manden automáticamente y ya está. Y ahí ya me olvido de eso. Y es un error que nosotros el cronómetro. Igual yo lo que no sé, yo creo que cuando ustedes entregan el parcial, chicos, tienen que guardar y enviar, me parece, ¿eh? Sí, eso sí. Pero ahí hay parciales que nos pasaba que capaz lo estabas haciendo y se cerraba automáticamente. Y eso no pasó acá, por ahí, por eso la pregunta. Es que la idea cuando yo pongo de 17 a 18 y 10 es que se cierra automáticamente. ¿Sí? Ustedes tengan presente eso, que a las 18 y 10, ¿sí?, el examen se termina. Profe, ¿y se puede navegar aleatoriamente por el parcial? ¿O eso no? Ah. Sí. Nos limita. Que no sea secuencial porque eso te mata, porque te pones claro. Si es secuencial o aleatorio y si es única opción, o va a haber varias opciones y se aclara. No sé, yo voy a tratar de hacerlo como el primer parcial. ¿Sí? Que sea aleatorio y bien. Que bueno. Bueno, chicos, los dejo, ¿sí? Cualquier consulta que tengan sobre los temas, me mandan un mail y yo no tengo problema en contestar, ¿sí? Dale, y bueno, buen fin de dentro de lo que se pueda. Chao, Julio, gracias. Chao, abrazo. Gracias. Chao, profe. Gracias. No, Julio. Vamos a jugar ese partido, ¿eh? Yo no me rindo, ¿eh? Te vas a comer 10 goles, vos. No. Y, pero yo me como 10, pero yo quiero jugar ese partido, ¿eh? Yo ya te lo firmo. Ya voy a conseguir el teléfono y vamos a hablar en el partidito. Ya te lo firmo. Vas a tener que conseguir un equipo bueno. Tengo. Bueno. Nos vemos. Chao.